Recordemos que Renato tuvo menos tiempo de trabajo que San Paoli incluso. Sí, sí. Y que lo ocho meses. Fue... Bueno, pero que eso no sirva como ejemplo, porque si no, todos van a tomar ejemplo. No, si este trabajó 3 meses nada más, no. Si vos trabajás más tiempo, te dije, yo prefiero, había quedado eliminado Inglaterra con Croacia. Sí. Dije, yo prefiero el trabajo de Inglaterra antes que la épica croata, porque la épica croata está buena, sale una vez cada tanto, digamos. Claro. Fíjate que Bélgica también llegó lejos. Francia mismo tiene una generación de jugadores que han ido trabajando. Ahora quiero marcar una cosa, si se puede. Sí, por supuesto. Se puede. O dos. Una, después tendríamos que discutir cómo lo vieron ustedes a Pitana. A mí nos dirigió 10 puntos. El penal se equivocó en el primer gol, en la falta de Griezmann, no fue. Para uno fue mano de el penal es muy Osito Perisic. No, porque saca la manuela. Para mí no quiere tocarla con la mano. Le baja. Bueno, está bajando la mano antes que la pelota. Él baja la mano. Pero esa es discutible. Está bien. Dale. Y después una imagen que no, me deja. Hay uno que se piensa que fue un choreo y me parece que no. Se cobra, está bien, no se cobra, está bien. Estoy discutiendo alguna jugada, pero no fue un choreo. Voy a decir lo de Griezmann, que se engancha. Griezmann se engancha. Que al margen de esta jugada. Te lo puedes comer ese fútbol. Como el Betito Acosta. ¿Cuál ha sido el último partido de Pitana como árbitro? ¿Por qué? Epa. Sí, yo tengo la información que posiblemente se retire. De que pero hoy es que se retira, el no, que no internacional. Es el último partido de Pitana que se va a FIFA. Instructor. Se retira como árbitro profesional. Exactamente, claro. Y va de instructor a muy una bien. Mira que bien. Jubilación bien, de privilegio. Pará, pero no lo diga como si fuera un choreo. Dirigió dos mundiales. Pero eso no se va, se sacó la grande, se sacó la lotería, echó buena, ¿no? No te acordás, para. Ahora te lo voy a poner. Echó buena, papá. Por un portón. Ahora te lo voy a poner. Con las tarjetas. Cuando terminó el mundial del 2006, Elizondo volvió a dirigir. Sí, claro. Él confesó tiempo después que le fue muy difícil dirigir en el fútbol local después de haber dirigido lo que dirigió. Bueno, Pitana no solo eso, sino que dirigió dos mundiales y en este una final, lo cual le provocaría más con lo discutido que ha sido a Pitana en el fútbol local. Ese es el punto también. Y de su lado ya tiene su lugar para irse a la FIFA. Esto es información. Y tenía una oferta del fútbol de Arabia, de Qatar y de Emiratos Árabes. Sí, de Emiratos Árabes. Se quiere con todos los laureles. Está muy bien. Pero pará, no lo estoy diciendo. ¿Cuántos años tiene Pitana? No, se entendió. ¿Cuántos años tiene? Y 40 y pico. Estamos de 42, 43. Yo creo que es un buen premio porque además. Buen premio. Si algo. Coronó. Si algo marcamos de Pitana es que Pitana dirige de una forma mejor en este tipo de partido que en el torneo. Porque es el reglamento FIFA, como dicen, ¿no? Es más fácil dirigir el mundial que dirigir el Argentina. Vos fijate que la mano de hoy se la arregla el VAR. Él no la había cobrado. Claro, claro. Tal cual. Y otra, es que el penal de hoy. Más allá de que fue... Perdón, tuvo la chance de verlo varias veces, digamos. Más allá de que vos crees que... Y no soy yo, ¿no? Acá cree... Yo creo que no, pero... Para mí es penal. Ahora, vos imaginate esa misma jugada con el VAR en Chicago Temple. Un escándalo. Una final. Encima se le fue a negro en un momento la pantalla. Explota todo. No lo puede hacer. Los relatores tiemblan, le rompe la cabina a piedras. Perdón, hay que acostumbrarse, viejo. Hay que acostumbrarse. Y una más quería marcar, una más. Yo no pretendo que esté de una en 2-1. En Lugano, Sub, en Tapiales. Hay que dosificar. Ahora, en la cancha de River, ¿por qué no va a haber VAR? Sí, o en la cancha Independiente, o en la de Racing. Donde se dé la situación, sí, está bien. Bueno, otra cosa que me dejó el partido, entre tantas que vamos sumando y recabando, hay un momento, hay un pasaje en el segundo tiempo, lo miro a Raúl. Raúl me dice, tiene amarilla, y que está bien, que es la explicación de lo que voy a dar ahora. Kanté es un jugador que es un pilar fundamental futbolísticamente para poder haber sacado la otra. Faltaba una eternidad en el partido. El técnico lo llamó, lo sacó, dijo, lo sacó. Siéntese acá en el banco para que entró y mire el partido. Juega, no quiero quedarme con a lo diez. Que voy es, y está, fíjate, bien, lo que está perfecto. Está perfecto. No, pero es un jugador clave. Él lo dice por otra cosa. Sí, pues acá no hubiera pasado. Él quiere buscar lío. No acá pasado. No te lo sacan a Mascherano. Ni a nadie te sacan acá. Señores, saludo a Cristian Martín en casa. En casa debe estar contentos, me imagino, en la casa de Cristian Martín. Y un abrazo para Dani Arcucci. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Cubriéndose de la lluvia. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, chavo, muchachos? Muy bien, muy bien. Sí, nos estamos cubriendo de la lluvia acá con Cristian, gemelos. Emocionado. Bueno, los estuvimos escuchando todo el tiempo, chavo. A ver, no podemos menos que coincidir, por lo menos de mi parte. Estoy seguro que Cristian también. Si tengo que puntualizar en algo... Voy a puntualizar en el liderazgo de Griezmann. En un liderazgo que entiendo, y siguiendo a Francia a lo largo del Mundial, fue creciendo y fue marcándose en varios aspectos. En el juego, pero también creo que hasta fuera de la cancha tiene ese liderazgo Griezmann. Es un equipo auténticamente de él. Les voy a marcar un detalle en el gol de Pogba.
una de esas cosas que se ven en la cancha. Salen todos a festejar con Pogba, que define como redondo, por cierto. Y Griezmann se va corriendo él solito a saludar a Mbappé. Mbappé era el único que desequilibraba de alguna manera en un equipo francés que jugó como ha jugado en el Mundial. Digo, Chavo, como definición, es un muy buen champán en un envase económico, lo cual no está para nada mal, al contrario. Muy buena definición. Cristian, no sé qué opinás. Me gustó. Muchos chicos de esta Francia muy verdes, como Mbappé, 19 años, apoyándose en la figura de Griezmann, en un gran trabajo para mí de Didier Deschamps, porque acá han estado saliendo jugadores Ribery, Nasri, el mismo Benzema, Rabiot, que no quiso estar en la lista preliminar, en stand-by, dijeron, tenés que entrenarte y tenés que estar, y dijo, no, yo voy o no voy. Perfecto, afuera. Didier Deschamps logró consensuar una sociedad futbolera compleja como es la francesa, en un equipo que respondió, defensivo o no, un equipo práctico, un equipo con personalidad que enfrentó rivales complicados como Argentina, como Uruguay, que termina dejando afuera a Bélgica, por ahí el equipo que mejor jugó al fútbol en este Mundial, una Francia justa campeona del mundo, en mi casa de estar feliz, es mi mujer, mi suegro Jean-Pierre, porque y aparte no vinieron, el francés es muy conservador. Muy poco francés. Nadie va a venir a gastar 5.000, 6.000 euros en nada, lo ven allá y festejan allá. Mucho más croatas, Chavo, que franceses. El detalle de lo que marcaba Cristian, le ganó a rivales muy difíciles en realidad, porque digamos, el camino de Francia ha sido con Argentina, todo lo que quiera decir Argentina, con Uruguay, con Bélgica, es decir, ganó lo que tenía que ganar. Se ven imágenes de París, de una París maravillosa como siempre, pero llena de colores rojo, blanco y azul. Déjame pasar por el balcón de Fox, allí está Emiliano Pinzón. Emi, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Chavo, un abrazo para todos. Yo no quiero dejar de destacar que Deschamps, que recién lo marcaba Cristian, tuvo muchos inconvenientes. Acá, después del campeonato del Real Madrid, los franceses querían a Zidane. Y de hecho, durante el Mundial, también lo pedía la prensa. O sea que Deschamps, además de todo, de dejar tantos jugadores afuera, tenía que correr con esa sombra, ¿no? La de Zidane sin trabajo. Al margen de esto, Modric, Hazard, Griezmann, los hombres más destacados del Mundial, nuevamente gana el Balón de Oro. En este caso, un jugador que pierde la final, como Messi en el 2014, Modric en el 2018, hace un rato. Nosotros, que ha salido esto. Emi, a propósito de eso que contabas de Shams y la sombra de Zidane, sobre todo después de ganar tanta Champions con Real Madrid, nos muestra que no solamente en la Argentina se cotiza el que está fuera. No, esto pasa en el fútbol en general, digamos, nosotros porque vivimos en nuestro microclima que bastante, bastante denso y bastante dinámico es. Pero la realidad es que en todas partes se cuestionaba. Esto que contás es un dato de la realidad. Importante aclarar, hoy estoy hablando Argentina, con muchos colegas franceses y hay una convocatoria grande de exjugadores en el Mundial, la leyenda le llaman, en esta política de Infantino. Zinedine Zidane no quiso venir, no quiso mostrarse un golpista, él dejando el Real Madrid. Iba a incomodar, lo sabía. La relación con Didier Deschamps es buena, pero no la mejor. Didier Deschamps, antes de empezar este Mundial, le dijo a Griezmann, a Pogba, todo el mundo define su futuro ahora. No quiero el Mundial hablando de que se va Pogba acá, se va allá, o Griezmann también. Griezmann así dio el comunicado que se quedaba en Atlético de Madrid. Pogba definió que se queda en United. Sí. Dejame que termine el Mundial para Francia, habla de Francia y no de sus clubes. Déjame que termine Emiliano, que estaba diciendo algo con el tema del delay, a veces no... Lo que quería marcar es que en la previa de Argentina-Francia, la prensa francesa, Francia venía a empatar en aquel partido con Dinamarca, no estaba conforme con el equipo, era muy crítica al funcionamiento y decían allí, es más, en la conferencia de prensa solo preguntaban por Messi, cómo van a parar a Messi, cómo van a jugar en contra de Messi, y ellos mismos marcaban, decían, no, este equipo seguramente lo va a tomar Zidane, no se veían ni con chance de pasar a Argentina. Pasa que estuvo creciendo. Por lo menos el grupo de periodistas que estaban ahí. Sí, Fede, perdón. No, quería aprovechar que los chicos lo ven en la cancha, porque yo sabes que siento también, el otro día lo discutíamos con Raúl y se me enojó con el tema de correr, pero yo veo que lejos de ser una enseñanza en la observación a Francia, nos sirve a nosotros para discutir. Yo veo un equipo
no corre solo Kanté en Francia cuando el equipo no tiene la pelota. Mbappé corre para atrás. Griezmann fue el jugador que más corrió en la final. Lo corría a Messi en el partido contra Argentina. ¿Por qué me enojé con vos? Yo no dije nada. No, por el otro día dije correr. Me decían, ah, que ustedes quieren, que no sé qué, que los hoy, atletas. Hoy Griezmann fue el que le fue el jugador. Igual convengamos. Mbappé no corre solo para atrás. Cuando digo esa cosa te lo digo de otra manera. Cuando hablamos de correr hablamos de otra cosa. Nada más, correr sí, obviamente, a la hora de recuperar sí, ahora después. Pero viste que cuando acá, vos tenés acá la pelota, discutimos. No se trata solamente de correr, ¿eh? Cuando vos tenés la pelota se trata de jugar. Correr inteligentemente. Fútbol, claro, no, claro. Cuando la tenés. Corriendo. Estamos de acuerdo. Dani, cuando tenés pelota tenés que recuperar. Este es un equipo que hace goles, que tiene jugador una talla tremenda, tiene jerarquía, pero también corren. Le quiero preguntar a Dani Arcucci, que estos temas yo sé que les apasiona. ¿Estás, Dani, no? Sí, estoy, te escucho. Quería preguntarte esto. Hay una idea, yo percibo esto, por ahí no es así, pero hay una idea general de que Francia, todo bien, ganó el Mundial, tiene grandes jugadores, pero que el mejor del Mundial fue Bélgica. ¿Mi percepción es correcta? Sí. ¿Coincidís con esa percepción? Mira, mire, por TV igual. ¿Eh? Pasa también en Lecoq. Pasa también en Rusia. Eso está en Bruselas. No, mira, lo que se habla, Chavo, es de muchísima paridad. Ayer cuando Bélgica le ganó a Inglaterra el partido por tercer puesto, sí lo que surgió fue lo de Hazard, decir que Hazard había sido de verdad el mejor jugador. Ahora, sí, a nivel equipo, cada uno con su matiz y con su estilo, hay mucha paridad. No es que Bélgica fue uno de los que más brilló, es cierto, pero no por eso se dice que Bélgica fue absolutamente mejor que Francia. Claro. O sea, lo que yo he notado y lo que percibo acá en los debates, en las charlas, tiene que ver con eso, que con estilos diferentes, con matices diferentes, hubo tres equipos que fueron los que llegaron de algún modo, incluso un escalón por encima de Inglaterra en cuanto al rendimiento. Bélgica, por una razón, por el brillo del juego. En el caso, si querés, de Croacia, por esta cuestión del carácter que bien marcabas. Y lo de Francia tuvo mucho más que ver con una cuestión de equipo, de el sentido Bobby. De equipo. Lo que más elogia, Cristian, de esta Francia es el sentido de equipo para ser el mejor. Y en eso tiene que ver mucho Didier Deschamps. La política de entrada que puso este equipo, venía de perder la final de la Eurocopa en su casa con Portugal, sin Cristiano, siguieron remándola. Benzema dijo lo que dijo, afuera Benzema se acaba perdiendo un delantero tremendo, jugándose por un tipo con Giroud, que tiene calidad pero no tiene el gol y no tiene la personalidad de Benzema, sacándolo a un mal tipo como Samir Nasri, que dijo barbaridades de Francia, de él con su mujer afuera, y así vino Francia, con lo justo, muy medidos ellos siempre, dejando las controversias del pasado. Recordemos, Sudáfrica fueron a la huelga, sí, claro, de la mano de Patrice Evra, hicieron huelga sentados. Ustedes piensen también que Francia, por ejemplo, no tuvo a Giroud como goleador, esto es lo que se decía, trabajó muy bien Giroud para el equipo, pero así todo, lo que yo veo de Francia como gran virtud es su poder de fuego, su efectividad. Hoy, yo no sé, si vos analizás el juego, le sacás los arcos, digamos, la cuestión con el volumen de juego, lo que se conoce como volumen de juego, fue bastante parejo. El tema es que cuando llegan es gol. Se le caen los goles de los bolsillos. Pelota parada, contraataque. Llega Pogba, que es un segundo tiempo fenomenal, llegó vacío a definir. No sé si a ustedes les parece lo mismo. Sí, ¿sabés qué, Chavo? Me parece que este es un campeón que se va a ir valorando. Ya arrancamos hablando de champán y podemos hablar de vino. Cuando se vaya asentando, es un campeón que se va a ir valorando por eso. Creo que lo que nos pasa, me incluyo, con Bélgica, es que había una idea detrás, un plan tan preparado, tan pergeñado, que la verdad es que había deseos de que tuviera éxito y estuvo cerca de tenerlo, y de hecho lo tuvo. Sí, el claro. Éxito hay que medirlo por otro hizo lado. Hizo la mejor campaña de la historia. El caso de Francia. Bélgica. Claro, por eso te decía que es una final atípica, si querés, que tocó Francia-Croacia, que tal vez no estaba, creo que nadie puede acertar que iban a ser Francia-Croacia, pero sí un recorrido típico de mundiales. Esos equipos que se van, a medida que van pasando los partidos hasta completar los 7, es como que está cada vez más sólido, juega cada vez mejor. Me quedo con acá hay historias realmente fantásticas. N'Golo Kanté, Paul Pogba, Samuel Umtiti, familias que han llegado con un brazo atrás y otro adelante desde África, que han crecido lo que ellos dicen, la banlieue, la parte del Gran París, metidos en esas cités, esos edificios que son como guetos, donde la policía no entra, donde los argelinos, con los tunisinos, con los marroquíes, con los franceses, no se llevan bien. Ha hecho un trabajo muy grande, el Paris Saint-Germain hizo un trabajo muy grande para integrar a todas estas comunidades étnicas en esto. Es muy fácil jugar al fútbol en Francia, vos en cualquier lugar de Francia
querés llevar a tu hijo a un club y juega y es competitivo y tiene dinero público también que lo mantiene. Tiene un sistema de Clairefontaine para acá muy, muy efectivo, que eso se ve reflejado. Las imágenes de los festejos en París, en Marsella, en Nantes, en Bordeaux, en Lyon, en Lille, reflejan un país que ha sufrido mucho socialmente en los últimos años, con Bataclan, con Charlie Hebdo, con desastre, una sociedad muy compleja que con esto se va a unir muchísimo más. Yo me quedo, muchachos, y chavos, si me permitís, hay dos o tres cosas. Lo primero que decíamos hoy, lo de un equipo juvenil trabajado 4 años a esta parte para que dé hoy sus frutos. Después, para mí es un equipo práctico, que juega directo y en grandes partes de cada partido juega de contraataque. Para mí, forma de ver, se puede discutir, pero yo creo que juega de contraataque. Pero no está mal, vos podés jugar como quieras. No, yo estoy elogiándolo, esto no estoy diciendo que no. ¿Sabés por y qué? Después con otra cosa acá, y me quedo que dijo Dani. Hay grandísimos jugadores y hay un gran equipo en Francia. No menospreciarlo a manos de Bélgica, porque Francia llegó por una llave, Dani, lo dijiste, creo, que era la más compleja de todas. Sí. Francia le ganó a todos los difíciles del Mundial. Se comió, o sea, a Uruguay, igual, Argentina, no hay discusión, a Croacia. No hay discusión. Y a Inglaterra. A Bélgica. A mí me encantó también lo que ha hecho Bélgica. Y creo que el premio... Mirá cuánto y coincido, perdió un partido. Mirá cuánto coincido hoy con Dani. Que el premio de Bélgica existe igual pese a no llegar a la final. Okay. Porque es otro premio. Que Francia lo que tiene que es muy práctico. Pero también por la característica de los jugadores que tiene. Ahora, cualquiera de los tres que hubiesen ganado, para mí estaba perfecto. Para mí, Bélgica, Croacia y Francia, parejos. Cualquiera de los tres. Exactamente. Por encima de Inglaterra. Sí, por Emiliano, encima de Inglaterra. ¿A vos te parece que, sí, que esta falta de trabajo, Emiliano, voy a vos y después vuelvo a Dani, esta falta de trabajo de Croacia, digamos, Croacia llegó con menos trabajo que la Argentina, incluso, con 7 partidos antes del Mundial, pone en la categoría, no sé si decir milagro, pero en otra cuestión, pone en otro lado la llegada de Croacia a la final. ¿Qué te parece a vos? Seguro. Lo que hay que tener en cuenta es que Croacia, además, lo empezaban a comparar con Argentina porque había muchos problemas, incluso en la misma Federación Croata. Ahora, desde que está Zucker, están tratando de ordenarse. Boban está en la FIFA, pero hasta hace un año y pico, el presidente de la Federación Croata está acusado de manejar un dinero. Incluso Modric está apuntado porque su representante era el hijo del presidente de la Federación Croata. Casi que lo de Croacia es un milagro. Es cierto, uno dice, tiene una cantera. A mí me gusta hablar del trabajo juvenil. Yo acá tengo las edades de los jugadores franceses. Kanté y Griezmann son los más viejos, tienen 27. Claro. La dupla central, 24 y 25. Claro. Queman todos los libros de la experiencia, la juventud, la mezcla. Son todos pibes, pueden jugar el Mundial viene. Todos los libros tenemos que quemar nosotros porque el fútbol cambió y hoy todos los equipos del mundo tienen este promedio de edad, salvo de los pocos para Argentina. Bueno, fíjate Uruguay, que lo tenemos acá al lado, mantuvo los dos delanteros. Después el resto del equipo, Jiménez es y los centrales. Jiménez es más joven. Renovó y los volantes los renovó todo. Nuevo, claro. Lo renovó todo medio, jóvenes. Bueno, nosotros tenemos el equipo más viejo. Claro. Perdón, Francia no perdió. Perdón, Francia no perdió ninguno. Yo me equivoqué. Nosotros lo renovamos el equipo, pero no jugaron ninguno de la renovación. Es el tema, muy pocos. Lo que pasa es que no lo renovamos por nombre, nada más. No hubo recambio. Claro, no. Que es lo que sí hizo Uruguay. Claro. Que una cosa es recambio, otra cosa es renovación. Nosotros ya lo hemos discutido. No, pero chavo, en la previa ponele, si hubiesen jugado, no sé, los Chelsea Lanzini. Tagliafico, que fue titular los 4 partidos. Tagliafico, que fue titular los 4 partidos. Profe, Tagliafico fue titular los 4 partidos del Mundial, jugó esos 4 partidos más 1 o 2 más, no jugó más. Todo pasó lo mismo. Ahí está la historia. Dani, querido. Chavito. Sí, no, a ver, antes de... Porque Emiliano en realidad nos metió en un tema muy interesante para nosotros, me parece, para el fútbol argentino, que es la cuestión de la edad. Yo creo que el famoso tema de la generación autogestionada y demás, también tuvo una cuestión de edad, de que no permitió, no por decisión propia, sino el mantener esa generación hizo que no hubiera recambio. Entonces, me parece un tema interesante. Ahora, iba a hablar de uno de los más jóvenes de Francia, si no el más joven, vale, y una de las figuras más preponderantes. Alguien, creo que Fede Bueno, hablaba de el tema del correr. Creo que esa felicitación de Griezmann no tenía que ver solo con el desborde y el centro. Tenía que ver con que cuando vos lo ves a Francia retroceder, por el momento ves 2 líneas de 4, lo ves a Mbappé parado muy abierto por la derecha, realmente sacrificándose. Ahora, después, la capacidad física que tiene, la velocidad que tiene, hace que llegue todo con mucha tranquilidad a desequilibrar adelante. Emiliano, quería decir algo más. Cosas.
Emiliano, vos querías decirme algo más, te dejé con algo pendiente. Mira, a mí me queda una imagen. Uno claramente en la cancha vio jugar a los dos contra Argentina. El peor partido de Argentina fue contra Croacia, que te lo termina ganando mentalmente después del error de Caballero. Pero Francia te superó físicamente en todos los aspectos. Con dos laterales prácticamente desconocidos, Cristian los puede describir, nadie daba dos mangos. De hecho, nuestro ex entrenador dijo, es el punto más débil, Francia por los costados volaba, pero físicamente te matan. Pogba es un árbol, que no lo pueden mover. Entonces, te ganan por todos lados, además del juego. Nosotros llegamos con un equipo sin recorrido. Nosotros hicimos una nota, no sé si la escucharon, con Matías Almeida. Y Matías Almeida decía que Matías Almeida llegó al Mundial 98 con 25 años. Pero como arrancaron de cero en el 94, llegó con 25 años, pero llegó con 15, 20 partidos de selección. Jugó eliminatoria, jugó Juegos Olímpicos, jugó Copa América. Digamos, no ganas el Mundial, a esto voy, pero pones un equipo en la cancha que es competitivo, que va a competir y que va a vender cara a la piedra. Argentina le pegó dos tiros en el palo a Holanda el día que perdió con el gol famoso de Dennis Bergkamp en el último minuto. Contra Yala. Claro. Lo que yo veo, Chavo, que todas las selecciones han evolucionado enormemente, pero no solamente en tener un funcionamiento de equipo, tener claro lo que van a hacer, sino la calidad de los futbolistas. O sea, en todas las selecciones mostraban jugadores de una jerarquía tremenda. ¿O no? Sí, claro. Y bueno, entonces eso hace más lo desastroso que ha sido nuestra organización. Y cumplieron con alguna ABC, ¿no? Con alguna ABC cumplieron. Como por ejemplo el de encontrar un equipo. Francia, salvo retoques, no modificó su estructura a lo largo de todo el Mundial. Aparte son retoques clave, ¿no? Croacia tampoco. Que haya preferido a Matuidi, por ejemplo. Por lo menos una ABC. Uruguay tampoco. Es un dato del entrenador que quería una forma de jugar determinada. Porque vos, la pieza no se resiente la estructura. Claro, digamos, pero si vos sacás un jugador de una característica y pones otro de otra. Sale Matuidi, en Tatolizó lo mismo. Claro, pero son iguales. Mirá qué importante que es eso. Eso es el que dice que no se preocupa tanto por el rival. ¿Cómo? Claro. Bueno, juega siempre igual, sí. Juega siempre igual. Acabas de decir, juega siempre igual. Tenés que tener. Depende. Tolisso y Matuidi no son iguales. Digamos, Qué lindo que son. Varía los muñecos caminando. Perdón. Vos jugás con Matuidi. Y para determinado partido, mejor Tolisso, pero de Tolisso, ¿qué tiene que ver? Sí, Dani. ¿Por qué me vas? ¿Por qué me saca? ¿Por qué no seguís discutiendo esto? Claro, ¿por qué no seguís discutiendo? Dale, si yo te pongo todos los partidos, los siete partidos, el mismo equipo, ¿qué estoy haciendo? ¿Preocupándome totalmente por el rival? No. ¿Jugás siempre igual o jugás con los mismos jugadores? Si no es lo mismo, ¿eh? ¿Jugás con los mismos jugadores? ¿Jugás casi siempre igual? ¿Vos me estás cargando? Pará, Dani. ¿Qué no? Dale, Dani. Dale vos. Dale, Dani. Está bien, Chavo. Francia, algo, es cierto, Chavo. Mantuvo el... Dale, sí, Dani. Sí, a ver, dale. Porque te escucho mal ahí. No. Es solamente... No, estaba... A ver, los estaba escuchando. De hoy, Lloris sacó dos pelotas de Mundial. Sí, Dani. Espera. Hoy comete un error. Ojo el delay. Ojo el delay. Dale, Dani. Ahora volvemos. No, está bien, no, me mareé un poco con el tema de la discusión. Sí, lo que hizo Francia fue desde el, digamos, cuando empezaron los mano a mano, mantuvo el equipo base, lo mantuvo todo. Uno puede decir, podía jugar Tolisso, podía jugar Matuidi, lo podía cambiar durante el partido, pero había duplas que no se movían. La dupla de Varane Umtiti, la dupla de Kanté Pogba y la dupla de Griezmann Mbappé, fueron tres duplas que no se movieron. Y bueno, agrego justo lo que entró Emiliano con el arquero, que hoy se mandó un macanón. Les digo que las sensaciones fue que lo puso a Croacia en partido. Que se mandó un macanón. Pero Fernández jugó todos los partidos. Jugaron todos los laterales también. Con los laterales jugaron todos los partidos igual. La defensa siempre fue la misma. Los de atrás fueron siempre los mismos. Los dos del medio fueron siempre los mismos. Los del costado también. El 9 en ese gol fue el mismo. Francia se preocupó por su equipo. Que funcione su equipo. Nada más. Raúl, pero eso va a voltear
aunque le duela mucho, viste que dicen, no, hoy vamos a jugar con línea de 5, el otro partido con línea de 4, el otro partido con línea de 2, el otro partido con línea... Basta, muchacho, preocuparte por tu equipo, preocuparte por lo tuyo, nada más. Obviamente que vos tomás del rival muchas cosas, vos tomás del rival muchas cosas, pero que anden bien los tuyos. Para mí apretó y aflojó cuando más le conviene, siempre con el rival enfrente. Obviamente hay un montón de mentirosos. No cambió su esquema, pero afloja o aprieta de acuerdo, como hoy le regaló la pelota a Croacia. Eso es otra cosa. Atacame que te vas a gastar, Juan. Eso es estrategia, Bambi, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Bueno, pero es parte del juego. Pero está en función del rival también. Sí, claro. No importa el rival. La táctica es poner los muñecos parados. Y la estrategia es cómo vas a jugar. A veces no tiene tanto que ver con el rival, sino con el momento del partido. Si estás empatando, si vas ganando. Yo hablo, Bambi, yo hablo de que... Está bien, Raúl. Vos, ¿la defensa la movió en algún momento? No, ¿y por qué después vienen técnicos que te dicen, no, voy a sacar el lateral y voy a poner un volante? Pero está mal eso, muchacho. No, no, pero ¿sabes? Salvo que juegue Neymar o Messi, está mal, está mal. Salvo que tengas a Ronaldo, a Messi o a... No, Bambi, poner a Salvo de 4, ¿para qué? Bueno, a mí no me gusta. Eso no, pero ponele. Que te lo explique. ¿Saben una cosa? En buena medida también porque no tenía muchos laterales. Bielsa, que fue un hombre muy ponderado y hasta por mí, hasta que llegó a la selección, yo lo seguí mucho en la campaña del 91 en Newell's, hasta la final, todos los partidos en otro canal de aire, cuando no estaba Fox. Yo lo respaldaba, hablaba, y cuando llegó a la selección el hombre mutó, cambió. Y lo que yo veía mal de Bielsa, siendo un simple espectador y un neófito, no un erudito como él, decía, ¿cómo puedes cambiar tanto en un partido? Para mí está mal, porque si vos cambias tanto es porque no encontraste el módulo. Es lo que dice Raúl. Pero... convergemos en un punto común que es ese, pero yo también, Francia me parece que aprieta y afloja de acuerdo eso, a la estrategia. También, a ver, la un forma ejemplo de jugar exitoso de cambio, si se quiere un ejemplo exitoso de cambio, te guste o no, fue el del 86. Arrancó línea de 4, pasó a línea de 5, después terminó poniendo a Borri, sacando a Pasculi, jugando Bielsa jugaba con tres centrales, Zanetti, Sorín, y en la Copa América del 2004 volvió, se metió cuatro defensores, digamos, también cambió. Pero el del 86 en el mismo mundial, cambiaron. Claro. ¿Y cuál fue? Yo lo había laburado, yo te lo hablamos. Estaba había laburado. Lo acá con los Daniel acá. Cucci, alguien me llamó de allá. ¿Cuál fue el resultado? Ahí Dani no te escucha en el retorno. No. Bien, Emiliano, entonces vos. No, dale, Emiliano. Ahí está, ahí te escucho, chavo, ahora sí. Dale, Emiliano. Ahora sí. Dale, Emiliano. Bueno, no, lo que marcaba, que quedó medio de lado, es que también... más allá de todo lo que ustedes dicen, yo recién lo hablaba y lo comentó Dani también, que también se basa con un arquero. Y aunque hoy se cometió un error, contra Uruguay saca una pelota tremendo, que era el empate uruguayo. Tremendo. Y contra Bélgica le saca la media vuelta del Weider, que era el empate de Bélgica. Aparte, entonces, claro, hay dos pelotas de Lloris que son fundamentales. Sí, la de Uruguay la sacó apenas un minuto después del gol de Francia. Sí. Y hoy le saca una también en Croacia a la media vuelta, no me acuerdo a quién, ya en el segundo tiempo, por arriba el travesaño, que también era para ponerse el partido a los croatas. Digo, hoy comete un error, pero nosotros que también tenemos en este mundial, tuvimos la duda del arquero, Lloris, olvidemos lo de hoy porque hay que dejarlo, llegó hasta aquí con dos grandes atajadas. Sin un buen arquero no vas a ningún lado. Es una buena observación, es verdad. Sin un gran arquero no vas a ningún lado, haces bien en destacarlo, fueron los mejores arqueros del mundial. Sí. A pesar del error que cometió en la final, ¿no? Que fue una Courtois a él y el gordito de Pickford. Si vos no tenés un buen arquero de coso, es muy difícil que... Bélgica le gana a Brasil con una pelota que le saca a Courtois del ángulo a Neymar en el último minuto. Courtois lo sacó del Mundial a Brasil. Sí, tal cual. Segundo tiempo con 15 chances de gol. No, un animal. Sí, Dani. Y la carucha, ¿no? Sí, Dani. No, que justo me habías dado el pase cuando estaba terminando el concepto de Raúl. En realidad, en la esencia coincido con Raúl. Lo que pasa es que una cosa buena de Francia, de estas que van decantando, es que es cierto, mantuvo la defensa siempre. Ahora, ¿jugaron siempre igual Pavard y Lucas Hernández? No jugaron siempre igual, ¿eh? Y ahí, del medio, de esa línea para adelante, se dieron todas las modificaciones. De acuerdo al rival, de acuerdo al momento del partido. Con Griezmann. Raúl, no se puede hablar así encima. No te voy a dejar hablar de cosas que no coincido. No, pero en serio, es muy difícil. Discutísela. Bueno, ya sé, pero esperá que termine y después me decís que no coincidís. Sí, no, bueno, pero... Participo, decime lo que está diciendo. A ver, acá hay miles de personas pasando. Vos hablás encima y encima llegás un rato más tarde de lo que yo estoy diciendo. Y resulta muy difícil. No es que estoy diciendo algo súper inteligente, pero lo que te quiero decir es: línea de cuatro, los laterales pasaban o no pasaban. Griezmann se encargaba personalmente
de frenarlo muchas veces a Pavaro, de frenarlo a Lucas Hernández. Después, Kanté jugaba de un modo con Pogba al lado y después se soltaba a veces Pogba. Varió muchísimo Francia a lo largo de los partidos. Esa es la estrategia. Eso quería decir. Bueno, ahora habla si no te montás. ¡Mátalo! No entiende lo que le estoy diciendo. Raúl, esa es la estrategia. Comparte conmigo. Sí. Gracias por obviamente venir, que vos tenés la estrategia de un partido de apretar, que vas a ir o no. A veces el lateral puede ir o no. Yo te digo que siempre juegan los mismos. Y eso es importante en un equipo de fútbol. Bueno, me preocupo por mi equipo y no me preocupo por el otro. Porque cambian. Me da bronca los técnicos que cambian el equipo función del otro equipo. ¿Me entendés lo que te digo? Yo te juego con los mismos jugadores y los hago a esos mismos jugadores que hagan el trabajo que yo quiero. Ahora, cambiar todo. Por eso. Cambiar todo, ¿no? De una línea de cuatro que a vos te está dando en este campeonato. Cosas importantes. ¿Por qué venís al otro partido y porque el otro te juega con un delantero o pone línea de tres? A ver, ¿por qué? ¿Cree que eso es lo más conveniente? Pero está bien, no lo comparto. No, está muy bien. Lo que te dijo Daniel Cucci, yo sí estoy de acuerdo, es que vos podés jugar con los mismos jugadores, pero hacer cosas diferentes. Sí, sí. Claro, de acuerdo al rival, de acuerdo. Exacto. Eso es lo que te estoy diciendo yo. Son dos cosas. Eso es lo que te estoy diciendo yo. Pero no cambié el esquema, ¿eh? Chavo. No me cambié los esquemas. No, qué sé yo. Eso es lo que te estoy diciendo yo. O sea, Raúl, lo que te dice es darle la seguridad a los 11 que vas a jugar y vas a jugar siempre con eso, que al jugador de fútbol le gusta eso, porque te da confianza. Entonces, o sea, eso no quiere decir que esos mismos 11 no dentro del campo de juego, a lo mejor vos tenés debilidad de este lado y pasás a este de este lado, esas cosas son detalles que se tocan. Solo una pregunta. Vos marcaste algo, aún cuando el rival es mejor que vos. ¿Cómo? Cuando el rival es mejor que vos también. Si vos venís buscando, vos venís con los resultados, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Sí? Ah, no. Cambiar, ¿por qué no? Ah, no, ¿por qué? Disculpame, una cosa que marcaste vos a la pasada y que a mí me parece muy valiosa y que habla de la autoridad del entrenador es la salida de Kanté. No, yo lo marqué. O vos. Qué lástima. La salida de Kanté, perdóname, la salida de Kanté. La salida de Kanté. Sí, muy bien, Didi. Y el ingreso de Enzonsi, cuando faltaba mucho Enzonsi, un jugador. Faltaba un año. Enzonsi, que es un volante, un jugador que fue dirigido por Sampaoli. Un metro 95. Sacó a Kanté porque el tipo estaba amonestado. ¿Sabe la autoridad que tiene que tener el entrenador para...? Sí, sí. Algo que de hecho se debería hacer con. Pero era entendible, porque si no, si te dejaba con 10. Y además, el que entra acá, es mucho mejor que el que sale. Acá Mascherano amonestado no sale. Claro, es verdad. Claro. Acá Mascherano amonestado no sale ni con una orden de Ollarvide. Conociendo a los muchachos en Colo Kanté como lo conozco yo en Chelsea, eso les aseguro que Kanté no habrá dicho nada, lo entendió perfectamente. Enzonsi es un tipo muy respetado, un tipo que jugó hace muchos años de nivel alto, un pulpo. Realmente tenía opciones. Francia había perdido a Loralco Cielny en la previa al Mundial. Es un posible titular de este equipo. Una revelación para ellos ha sido lo de Benjamin Pavard y lo de Lucas Hernández. Del lateral derecho del Stuttgart no se esperaban esto. El punto de inflexión fue Argentina. Didier Deschamps, me contaban los colegas franceses, les hizo todo un pizarrón con los titulares de la prensa argentina cuando decían a Francia se lo lastima por los costados. Eso lo usaron a favor de ellos, ¿no? Para motivarlos sin descontrolar. Es un equipo de Francia que estuvo casi nunca en desventaja, solo con Argentina en todo el Mundial, que manejó los partidos hoy también, ¿no? Y que jugó con los nervios del rival. Y respecto, Chavo, del cambio, creo que Modric también había pasado a jugar diferente. O sea, no era solo que Kanté estaba amonestado, sino que lo había adelantado Croacia a Modric. Kanté no jugó bien, fue el peor partido de Colo Kanté en todo el Mundial. Claro, Deschamps lo vio eso, eso también tiene que ver con lo que estamos debatiendo, ¿no? Sí, claro. Es cómo actúa el entrenador en pleno partido. Pero vos tenés que tener autoridad y tenés que tener la potestad. Yo creo que es un cambio que podría haber hecho Martino o podría haber hecho Sabella. Los últimos dos entrenadores no creo. Emiliano, voy a vos. Voy a Guasías para abajo porque te veo abajo, Emiliano. No, sabés lo que yo los escucho, la verdad, aprendo mucho. Pero digo, todo esto, ¿en algún momento podemos ponerlo otra vez en la selección argentina con quien venga o no? Esto es imposible. Es lo difícil, Emi, eso. Y qué sé yo, acá, mirá, la verdad que hemos tirado alguna idea. A veces alguno se fastidia porque hablamos del pasado, pero en el pasado se hicieron algunas cosas buenas. Y hay que copiarlas. No hay que ir muy lejos no hay que ir a Alemania, ni a Suecia, ni a Bélgica para recoger ejemplos buenos. Acá los hubo, ¿eh? Acá hubo ejemplos buenos con Menotti, con Bilardo, con Pasarella, con Bielsa, con Pekerman. Hubo ejemplos buenos de todo tipo que se pueden buscar. No es que hayan ganado todos los partidos ni hayan ganado todos los mundiales, pero presentábamos equipos competitivos con jugadores que sabían lo que era ponerse la camiseta y que llevaban un recorrido largo. Eso, de eso se trata todo. En Bélgica salió tercero, no ganó el mundial. Respecto a la autoridad del entrenador, es más fácil, ¿no? Un entrenador que tiene capacidad y que es consecuente gana autoridad.
Sí, claro. Pero Emiliano te contó, nos contó, que De Jambre estuvo flameando ante el Mundial. Que la gente le pedía. Sí, perdón. Sobre el pucho, pero bueno. Sí, perdón. Sí, Emiliano. Dalic claro. Limpió a Kalinic claro. Durante el Mundial. Eso es autoridad. Yo no sé claro. Si después juega bien o mal, pero un entrenador. Igual el presidente de la Federación Francesa de Fútbol dijo antes del Mundial. Nos quedamos afuera en primera ronda, salimos campeones, Didier Deschamps se queda por 2 años más. Porque cuando pasó lo de Zidane fue un cimbronazo. Zidane dijo abiertamente que en algún día quisiera entrenar Francia. Sí, sí, sí. Sí, Emiliano, estabas hablando vos. No, te decía que cuando hacían la comparación con Argentina, el hecho de autoridad de Dalic es fundamental. En el primer partido, el jugador, una figura del fútbol italiano, no quiere entrar, te volvés a tu casa. Hoy había una foto circulando que estaba comiendo una hamburguesa o estaba jugando al ping-pong en algún lado, en Italia. Lo limpió. Sí, ojo, lo limpió y ahí te demuestra un técnico con agallas. No digo consensuado, pero conversado de la misma manera cuando asumió con los tres referentes que tiene. Se ve que los referentes entonces no lo sostuvieron mucho. No lo sostuvieron. No, a ver, perdón. Lo digo bien, a favor. Digamos que Kalinic había acusado lesión en 2 partidos anteriores y esa era la tercera vez. Es un buen delantero. El entrenador se sienta con los referentes y dice, muchachos, este me acusó 3 lesiones. Lo limpio. Chau. No, pero lo limpio, se acabó. No, si no, acá se lo limpió. En el partido los jugadores también. Bueno, pero... Y me parece a mí que tampoco hay tanto hermetismo. Ahora, Chavo. Sí, escucho. No, que te decía, mira, se junta un poco con lo de Kalinic. Porque tiene que ver con el tema de conducta y de disciplina de Croacia. Tiene que ver, hablaban de cómo Francia se fue armando. Cuando uno dice, ¿qué puede sacar en conclusión? El tema que planteaba Emiliano, ¿no? ¿Qué puede sacar en conclusión para Argentina? Si vas a modelo, está más en el partido por el tercer y cuarto puesto que en esta final. Por cómo llegaron y lo que hicieron en cuanto a proceso. En el caso de Francia hay muchas cuestiones de un talento natural, una generación realmente muy buena. En el caso de Croacia lo hemos hablado, el carácter. ¿Yo sabés qué saco de todos, de sobre todo los 4 que llegaron, y lo marcaba mucho Oscar Ruggeri? Y es una cuestión genérica. Lo que yo noté en todo el Mundial fue una diferencia física muy importante respecto de los equipos europeos, en este caso puntualmente con Argentina. Sí, entonces, sí. Va más allá de la cosa del plan que se elija, ¿entendés? Del punto de vista logístico, una filosofía totalmente diferente a la nuestra. Los jugadores podían desaparecer una tarde, podían tomarse una copa de vino tinto. Ellos comen queso antes del postre, algo es sagrado. Y Deschamps dice eso. Cada uno es disciplinado, cada uno sabe, conoce su cuerpo. No me voy a meter en eso. Cuando entramos un equipo. En realidad la filosofía francesa deportiva en general es muy volátil. Este equipo ha sido muy consistente en algo a lo que los franceses normalmente no lo son. No son consistentes en su vida, en su política, en su cultura deportiva. Deschamps acá logró un equipo que fue consistente, cosa que ha sorprendido a los mismos franceses. Bien, y esa consistencia le sirvió para lograr la Copa del Mundo. Sí, vamos. Una cosita antes de la pausa, si me permite. Yo estoy replanteando algunas cosas y se van a querer enojar todos conmigo, por lo menos la mayoría. El modelo alemán, el modelo español, el modelo brasileño, el modelo inglés y el modelo belga no jugaron la final. ¿Quién tiene razón? ¿A dónde vamos? ¿Y qué es un pasa? Problema. ¿Y qué pasa? No, ¿cómo que pasa? ¿A vos te parece que los ingleses se fueron, felices con lo que lograron? Ellos piensan en Qatar. Vamos a la pausa. ¿Cómo? A la pausa. Ah, usted quiere que festejen derrota. Llévatelo. Dale. Con el bambino para que repita tu postura. No, porque acá nosotros hablamos. No es solo. Hablamos de modelo alemán, modelo español, modelo belga, modelo inglés. Brasil también pusieron. Brasil que jugó bien. Momento. Hago la salvedad que Croacia y Uruguay jugaron muchos en juveniles. También tiene que ver la densidad demográfica. Pero 3 millones y medio de los uruguayos y 4 los croatas, ¿no? Pero vos dijiste. Claro, entonces te hablan, a vos te meten. Yo soy un tipo que no estoy en los medios, voy afuera. Me dicen, el modelo inglés, que trabajan con las juveniles de hace Club 15, Sub 17, Sub 20, van a la primera, a la selección mayor, y colocan a Inglaterra en lo más alto, hasta que lo voltearon. El modelo alemán, Alemania campeón del mundo, viene Joachim Löw, le damos el contrato más, sirve a Klima, pa, y perdió, no entró en la fase de octavo. Bueno, España con el juego ese de Guardiola, pipipi, otro sistema, pum, también octavo. Eliminado en octavo. Después Brasil, que Brasil viene con una camada nueva, respaldado el entrenador por los directivos, por los periodistas y por la gente y por los propios jugadores. Una camada nueva. Invicto, Jesús, invicto, pum, afuera. ¿Y después qué me quedó?
4 o 5. Bélgica, Bélgica, el gran equipo. Todavía medio livianito de acá. Estoy siendo. Bueno, no es para cargar. La verdad, ¿quién tiene razón, muchachos? Díganme ustedes que son los que saben. Yo no entiendo. Vos decís que todos esos que son ponderados no ganan nada. No digo. ¿A dónde voy? Si yo quiero comprar algo, yo compro de afuera, compro una acción. ¿Qué compro? ¿Qué compro? ¿La acción de Francia? ¿O compro la acción del proceso, del modelo? Vos comprás la acción del proceso y del modelo. Yo compro. Porque el fútbol no es estas cosas, pero de 10 veces te va a ganar 8 veces el proceso. Claro, porque si no pareciera como que estás diciendo que al pedo laburan todo, un año, 2 años, 3 años. Y no seas malo conmigo. No, bueno, estás diciendo eso. Momento, Emiliano. No, que Francia fue finalista de juveniles con Uruguay hace algunos años. Y finalista de Eurocopa hace 2 años. O sea que vienen con trabajo, Pero no fue destacado como los otros seleccionados. ¿Sabes por qué no fue destacado? La final de la Eurocopa. No, déjame decirte, ¿sabes por qué no fue destacado? Porque no gusta lo que hace. Porque Francia, en vez de jugar. Voy a decir lo que no se ofenda. Atiladamente. Y estoy pensando en Marusovic, que de jugar estéticamente bien. ¿Sabes por qué Francia es menos destacado que Bélgica? La posición. Estética. Porque en vez de jugar con más posesión o más, juega más directo. Porque hacen tres toques, los otros equipos hacen el 25. Pero perdón, caracoles, es mala palabra. Yo quiero que me expliquen, porque Bélgica también juega partido. Contra Brasil jugó 7 y 3. Le tira Lukaku. 7 y 3, la tiraban. Eso fue una estrategia. Es una estrategia, claro. Porque jugó después de falso 9 de Bruyne. Lo que dijiste al principio y dijo el CAE. Cualquier estrategia bien realizada sirve. Y claro, por bien. Eso que va a momento criticar. Que se están afilando el Stradivarius Garcucci. Sí, señor. Y me está comiendo el teléfono No, me parece que estamos discutiendo dos cosas distintas. Una, el estilo de Francia, que está muy bien, lo podemos hablar, lo podemos charlar. Acá estamos hablando es cómo se llega acá. Explicó muy bien Cristian, porque conoce mucho la historia, de cómo llegó Francia, los problemas que tuvo para llegar. Creo que lo que planteaba el Bambino, con lo cual estoy, te diría que en un 98% en desacuerdo, es que porque no llegó a la final, no sirve ni el proceso. ¿Cuál compro? Francia, bien. Perdóname. Francia no tuvo un proceso como el que tuvo Bélgica. Eso es lo que se está comparando. No quién juega mejor o quién juega peor, eso ni mucho menos, yo jamás lo hago, quién juega más lindo y quién juega más feo. ¿Cuál proceso se puede tomar como modelo? Francia... No sabe ese hombre lo peligroso. Va a ser despedazado por las manos de Cristian. No sabe ese hombre lo al borde de la muerte que está. Le va a dar. No tiene idea lo que peligra su integridad física. Mire, Rambo. Se le va a pegar. Lo llama para darle. Pero porque estamos trabajando y vos te ponés y molestás. No, estamos trabajando. Esto es un micrófono. Lo raro, déjalo a él. Esto es un puño. Está molestando. Una cosa. Arriba lo va a decir el Bobby. Encima nunca ni es falta un imbécil, ¿eh? No, es español disfrazado de croata y su amiguito tampoco. Su amiguito. Se arma. Yo creo que el problema. Quédense. A la boca, a la boca. No se vaya. Yo te vi. Vamos, Pacquiao. Ahí está, mirá, enfoquémoslos. Si quedó un corte, el máximo ejemplo de lo que es ser un imbécil. Cristian, un bobby. Eso es, para Christian. Que aprenda la gente y para que no repita lo que ve. Cristian, y eso que no está Elber. Eso que no está el tío Elber. Si no estaría Elber, pasarían volando en 10 minutos de un lado para otro. Pero como los enanos en la nieve. Digamos que Cristian Martin. No sabes cómo me agrandé, chavo. Pará. Acá está el guerrero, lo manejé con. Sacate el pecho, chiquitito. Una carmelita descalza. Un diplomático. Era un embajador. Una carmelita descalza, ¿no? Mirá. Perdón, le mordía los talones. Para usted tenga una idea. Ahora, Cristian. Te están pidiendo, por favor. Cristian encontró un auto. Cristian encontró un auto lo levantó. Un auto, Cristian encontró un auto, estaba parado sobre la senda peatonal, y lo sacó. Sí. En Francia, yo voy a andar en bicicleta 20 minutos todos los días, no jodo a nadie. Son mis 20 minutos sagrados y uno me estacionó el auto en la senda de la bicicleta. Me bajé, o sea, ya me sacó el momentum, la inercia que ya tenía. Me bajé, levanté el auto, se lo revolié y seguí andando en bicicleta. ¡Qué crack! Es un dibujito animado. Se revolvió en Francia. Pero yo, porque después del aire siguiente me tenía ficha para que le agarre. Y después hay otra más, mi querido Cristian, en la puerta del desaparecido estadio de Bowling Green.
una noche también con unos 5 o 6 borrachines ingleses después de Argentina-Portugal. Acá está, mirá, le supporter del equipo de France. Ale, ale, legal, mirá, estos. Mirá, se tomó todo esto. Y sí, sí, monsieur, ese coté. Mirá, está, esto también. El mago Mendoza, ¿quién es? El kinesiólogo Mendoza. Dulcemont, Dulcemont. On s'organise, on s'organise. ¿Persona para el español? Acá, a ver. A ver, uno que siempre habla. Hay una muy buena relación entre Francia y los españoles. No como los tontos de allá, verdaderos españoles. ¿Qué significa esto para Francia? ¿Qué significa? El significado de esto logrado hoy. Una, sí, una, muy, muy, muy contento de aquí. Es, una, ya. Es increíble, es una ocasión una única en una vida de ver algo como eso. Es muy una bien. Alegría que no se puede describir, es algo único. ¿Quién es la gran figura del equipo para ustedes? Si tienen que destacar una, a uno, ¿a quién destacan? No, es difícil de decir porque hemos jugado como un equipo todos juntos. Muy bien. Quizás Mbappé es el mejor, es lo que has hecho muchas diferencias y es ha sido el jugador el más peligroso del equipo para nosotros, pero pienso que Deschamps ha hecho un trabajo increíble para entender lo que va a hacer la equipa enfrente y para ganar sin regar mejor que los otros. Hemos ganado la copa, pero no somos la equipa que ha jugado lo mejor. Mira, lo reconoce, mira lo que es. Escucharon, ¿no? Escucharon Bélgica, lo que es. La Belgique, los belgas. Muy bien, igual están festejando, ¿no? No, la Bélgica no. ¿Quién es? No, somos mejor que la Bélgica. Muy bien, fiel. Hay narración. Los mismos chistes que nosotros contamos de gallegos, ellos cuentan de belgas. Los chistes de belgas, claro, ¿no? Ah, el situado rol de Belgia, que racontan fans. Ah, oui, oui. Oui, oui. Pienso que no, es solo porque perdí. ¿Cómo dicen? Perdí. Han perdido. Sí, han perdido y es un poco. No, no le gustan porque juegan más fútbol que nosotros, pero el objetivo último efectivo. No es del juego. Jugar más fútbol, pero es de ganar la copa y hemos ganado la copa, somos campeones. Pensaban en el grupo que fue tan difícil, Perú, Australia, Dinamarca, que podía el equipo llegar tan lejos. El grupo no fue muy difícil, solo fue equipos que no querían abrir el juego, todo fue muy cerrado y las partidas no fue muy lindas de para ver, pero siempre el objetivo último es de ganar y no lo hemos hecho. Le pedí, vos te pusiste inquisición. No, porque en Argentina se discute mucho, no, en el vos, programa en el que estamos nosotros, se discute mucho jugar bien o ganar, no discuten. Para ustedes, vos dijiste que no fue el mejor, Francia no fue el mejor. ¿A vos no te gustó cómo jugó Francia o te gustó cómo jugó Francia? Se puede jugar más mejor y lo hemos visto en los partidos antes, en la preparación y todo. Pero en algunos años no vamos a recordar de la manera de que Francia ha jugado. Solo vamos a recordar que hemos ganado. Escuche, mira. Para vos, Acucci, para vos. Bueno, en francés, una pregunta en francés. ¿Qué si se pasé le match de poule difícil? ¿Où est-ce qu'il est cette équipe? Me pregunto, los partidos de grupo fueron difíciles. ¿En qué momento empezó a nacer el campeón del mundo? No. L'équipe est née contre l'Argentine, 4-3. On peut dire qu'on a gagné la Coupe du Monde en battant l'Argentine. Là, on a une équipe et par la suite, on a pu dérouler. L'équipe a maîtrisé. C'est une équipe chirurgicale, l'équipe de France. Très peu d'occasions, mais beaucoup de buts. Este equipo de Francia nació ganando la Argentina. Ahí empezamos a creer. Para nosotros, ganando la Argentina como le ganamos, ya empezamos a creer que podíamos ser campeón del mundo. El equipo, ellos usan la palabra metricés, aprovechar.
sus situaciones, no fuimos brillantes, pero fuimos muy prácticos. Mirá, lo reconocen ellos, empezamos, menudo sufro del otro, nosotros lo sufrimos del otro lado. Acá Cristian precisa que comenzó con el gol de Pavard, que la recuperación empezó con el gol de Pavard. Con ese Pavard. Donde Francia estaba perdiendo contra Argentina. Otra equipa ha marcado antes de Francia. Y a 1-2 contra Argentina, sin el gol estratosférico de Pavard, no sabemos lo que podía pasar. Honesto líder, digo, somos solidarios. ¿No? Habla bien en español. Merci, allez les célébrations. Merci beaucoup. Merci, les gars. Merci Felicitación. Beaucoup. Chao, allez, ahí se van. Van a viajar, el equipo vuelve esta noche. No lo toque. El equipo vuelve esta noche, hay una señora pidiéndome limosna. El equipo vuelve esta noche a su concentración. Mañana viajan a París. Hay toda una celebración que va desde el Arco del Triunfo hasta la Concorde en todo Champs-Élysées. Y van a tener una comida, una gala con Emmanuel Macron, el presidente de la República Francesa, y una fiesta con la familia, es en el Châtillon. Fiesta en París, debe ser. Qué lindo, por favor. Impresionante. Lindos conceptos, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Muy bien. ¿Cómo claro, está Sergio Ramos abajo, ¿eh? De todas maneras, sí, es una larga y estéril discusión, me parece, porque... Que no hay discusión, chavo, sí, ya no en definitiva, digamos, si nos quedamos solamente con el que ganó el título, que hay que felicitar porque tiene sus méritos. Totalmente. Nadie gana una Copa del Mundo con nada. La realidad es que nos tenemos que dedicar a otra cosa. Tenemos que poner música y nos vamos todos. Y aún no hablamos más de fútbol. Bueno, el fútbol sería horrible. Pero aparte... El fútbol sería horrible si... Chavo, si vos no, fíjate que fue... Pará, porque acá casi ni me hace carita. Está bien, pero a vos te pagan para analizar el fútbol, no para que digas, bueno, ganamos. Porque si no ponemos la tabla de posiciones y no venimos más. Yo te analizo lo que vos quieras. Ahora, es casi indiscutible que lo importante en esto, en un juego, cualquiera fuese ganar. Listo. Después vos jugás como vos quieras. Y yo te juego como yo quiera. Eugenio, ponete la ceremonia. Pero poné música, si querés. Ponete un reggaetón, una cosa así, nos vamos todos. Poné la pantalla de Will Smith. A veces corremos, chavo, a veces se corre el riesgo de no darle ningún valor al que gana. ¿Yo qué dije? No, lo dijiste, está claro. Pero a veces pareciera que Inglaterra jugó mejor, que Bélgica jugó... Pará. Juega mejor el que gana, porque no de casualidad contra Francia. ¿Quién dijo eso? No, ya sé. Ahora, tiene un estilo, tiene una forma y ganó bien, ganó muy bien. Es un gran campeón. Ganó una Copa del Mundo. O sea, si hubiera sido Bélgica, hubieran destacado el doble. Invicto. Pero por la forma de jugar de Bélgica. Pero digo, no se puede descartar a los que no llegaron. Para nada. Y esta es la pelea. Digamos, no se puede descartar. Bélgica jugó un fútbol más bonito, más lindo y jugó muy bien. Pero no le alcanzó. Entonces, si no te alcanza, algo. El otro jugó mejor que vos. Y sí, yo opino. Y algo mejor hizo para ganarte partido. Claro, entonces jugó mejor. Mirá cómo te gana, por una pelota parada. Ahí está, ahí fuiste mejor. Te pasa Fellaini. Sí, Dani. Momento, dejen el traer a Darius. Sí, Dani. No, chavo, no. Que quería justamente rescatar de la charla con los hinchas, de este hincha que estaba acá de este lado, porque en realidad tienen buenos matices lo que dijo. Y me parece que hasta eleva el debate. Él dijo que es consciente de que Francia puede jugar mejor. Sí. Este es el punto, que como que tiene recursos. Ahora, también dijo, era la misma persona, que obviamente lo que se va a recordar es que el que ganó fue Francia. Simplemente lo que dijo no es que dijo ni que fue el peor, ni que jugaron mal y ganaron. No, dijo, hay recursos como para jugar mejor. Mientras Emiliano, tanto, se ganó. Me parece que está muy bien. Te tengo abandonado, Emiliano. No, está muy bien. Lo que pasa es que yo no puedo dejar de pensar en la selección argentina. Claro. Discúlpenme, yo sé que no les quiero cambiar de tema, pero la verdad es que todo muy lindo, ¿no? Con Francia, pero es la fiesta de otro. Sí, tienes razón. ¿Qué es que defendemos nosotros? Sí, ay, bueno, tienes razón. Claro, tiene no, razón. No digo, pero en algún momento metamos a nuestra novia en la charla, porque si no, todo muy lindo. Pero el cumpleaños de 15 es de otro. En el próximo bloque. Porque esto es un programa de televisión y tiene cierto en el próximo bloque vamos a hablar de Argentina porque hay novedades muy importantes. Está Fede Bueno, aquí quien te habla también tiene información. Vamos a hablar sobre la selección argentina porque hay mucha tela para cortar. Yo la verdad que ya está, para mí se terminó el Mundial, se acabó. Se me acabó el 30 de junio cuando se terminó Argentina. Seguro. Se acabó. Volvé, Pinzón. No, a mí se me acabó el 30 de junio cuando Argentina quedó fuera. A ver, ustedes están en Moscú, pero los que estamos en Buenos Aires, cuando Argentina quedó eliminado se los acabó todo. Sí, discúlpenme, yo soy invitado en este programa y no tengo muy claro los tiempos, pero bueno, estaba medio excitado con esto.
Señores, voy a la pausa. Por favor, les pido. Con delay o sin delay, estamos mostrando y con su divina ciudad y con sus barcitos para tomar cafecito ahí mirando pasar la vida en un lugar tan bello. Dejémoslo, que se vayan. Que no los gozan más, ¿no? Anoche yo estaba medio avispado. Yo empecé a chatear con un dirigente del fútbol argentino. Avispado, cuando digo anoche, me encantó, ¿eh? Cuando digo anoche, estoy diciendo anoche en ¿qué serio. ¿Estabas, chavo? Estabas avispado. Me habían avispado de algo que algo podía pasar. Avispate. De que algo podía pasar. Yo estaba mirando una serie. ¿Cómo es estar avispado? Una serie por televisión. ¿Cómo, ¿no? Es estar avispado? Y resulta que la interrumpí y me fui de la serie. Empecé a chatear con un dirigente. Y en un momento me dice, espera un segundo. Se fue. Estaba mirando la serie el tipo también. Se fue. En realidad, para ser rigurosos al 100%, Decía el chat, decía, ya está, se fue. Sí. Para ser rigurosos es que por primera vez dejaron de hablar si viaja o no viaja, si un colaborador o no colaborador, vamos, si lo organizo. Vamos a hablar de números. Por primera vez se sentaron a hablar de números. La rescisión no está cerrada, pero vamos camino a... Y... hay medio un acuerdo, ¿no? Sí, hay un acuerdo en que nada, ya. De un pago en pesos que transferido a dólares sería algo así como un poquito menos de 1.600.000. Sí, hay quienes hablan de 2 millones a los cuales se estiraría. La información que yo tengo es esa. La Asociación del Fútbol Argentino. Lo que pasa es que yo, honestamente, te digo, con gente que he charlado, que está encima del contrato, me ha dicho: entiendo el apuro que tienen todos, pero te lo digo por experiencia propia y por elementos con los que cuento. El tema todavía no está y hay que ser muy cauteloso. Porque San Paolo un día juega con línea de 3, un día con línea de 4, ¿no? Se trata de plata. El número del que se debería bajar San Paoli es, yo tengo 9.100.000, otros dicen 8.624. Más o menos, bueno. Bajarlo a 1.600.000 es una barbaridad. Yo te diría, lo que rigurosamente pasó es que no se habla más de si va a seguir o no va a seguir. No va a seguir. ¿Te puedo preguntar algo? Sí, decime. ¿De quién va el Cuyo? ¿Tiene otra cosa? San Paoli, ¿tiene algo dando vueltas? Tenía para dirigir selecciones, hasta incluso para dirigir en Estados Unidos. Pero no. Tiene alternativas, pero ninguna muy firme como para romper sin apuro el contrato. Es decir, no vino la selección de Portugal a decirle, dale, rompe tranquilo porque mañana empezás a dirigir la selección de selecciones Portugal. ¿Tiene selecciones? Sí, tiene, y se habla de selección de Costa Rica. Sí, tenía algo dando vueltas. De CONCACAF. MLS. Dando vueltas, sí. MLS sí. También. ¿Qué poco va a interesar a partir de ahora? Algunos hablan de la selección de Estados Unidos, para mí no. Para mí la selección de Estados Unidos va a ser de Tata Martino. Pero bueno, tiene ofertas laborales, tiene. ¿Y quién dirige el torneo de Arcudia? Ese, claro. Otro, no, sí. ¿Cómo no sé? No, ¿sabes qué? Quilombo, me preguntaba. Pero la semana pasada estaban todos preocupados por ese torneo. A mí me dijeron que Scaloni no, ¿eh? Aymar. No, Scaloni no. Scaloni es el cuerpo técnico de San Paoli. Claro, se firma la rescisión de contrato de San Paoli. Se van todos. El cuerpo técnico. Aymar no puede ser. Igual, a ver, muchachos, el torneo de Arcudia, vamos a decirlo claramente, tuvo importancia porque iba a ir San Paoli. Claro. No le interesa a nadie. Te digo más, para la Alcudia, les digo más. Ya tendrían que haber entregado la lista porque los entrenamientos comenzaban mañana. Sí. Como todo esto no se desencadenó todavía, mañana no se entrenan, probablemente. La aspiración de AFA es que lunes o martes, sí, pero ahora, pasado mañana. Hay una lista que está confeccionada, pero todavía ya hablaron algunos clubes y no terminaron de hablar con todos. Y como todavía no se sabe quién la va a dirigir, quieren esperar un poquito más, porque no hay apuro para presentar la lista. Lo que quiere la AFA. La Alcudia fue es... un factor de presión, muchachos. Claro, fue un factor de presión, nada viajan más. Viajan el 25, claro. Falta un montón todavía. Pero para, lo que sí es cierto es que debían empezar a entrenarse mañana y por ahora no se van a entrenar mañana. Supuestamente, de acuerdo a los planes de AFA, es rescindir mañana, más tardar el martes, para que el miércoles, con un nuevo entrenador, seguramente provisorio, no va a ser el técnico de la sub-20, claro. Un técnico provisorio, empiece a entrenar con los chicos y viaje a la Alcudia. Pero sacamos de esto, a ver, la Alcudia, para que quede claro, la Alcudia empieza el 28 de julio y termina el 8 de agosto. Es un torneo rápido que se juega sobre superficie sintética. Sintético, y 11 cambios. 11 no, cambios, 40 minutos por tiempo. De digamos, es ¿cuándo un, empieza, es chavo? Un torneo el 28 de julio. Y termina el 8 de agosto, 10 días dura. Si todavía tenemos 15 días más. No, digo. Sí, vamos. No, por eso, sí, tenemos 15 días más. Kai, pero no nos agarremos de eso. El tema de discusión no es la Alcudia. No, está bien, no nos agarremos de eso. La imagen que dejáis, la imagen que dejáis, no importa. Tenemos que agarrar otra cosa más seria. Estamos hablando. Pero si lo serio es que los chicos.
jugador Alcudia. Pero estás hablando de un proyecto y ¿dónde está? Ahora no te preocupa más quién dirige Alcudia. La semana pasada era Kimba, tiene no, que ir. Ahora no se preocupa más quién dirige. Esas partes. Vamos a hablar de Alcudia, dale. Esas partes, no, habla de lo que vos quieras, dale. Vamos a hablar de Alcudia, dale. Manejalo como vos querés. Vamos a hablar de Alcudia. Llevá los gustos para donde vos quieras y hablá de lo que vos querés. Listo. Pero sí, si el problema es que... No, y si son los chicos, pero ¿no si son está, los chicos? Se está yendo no es el proyecto. Ahora está el proyecto. La mayor entonces. Se está yendo. ¿Qué? Ya está, listo, ¿qué me importa? Hay un efecto. El proyecto. Ahora está el proyecto. Hay un efecto no deseado, Raúl, que perjudica claramente y ahora no importa, a los juveniles. Y ahora sí, no importa. Claramente, eso, pero no tiene solución ahora. Pero tiene solución. Ahora no tiene solución. De julio. Por más ahora, que vos grites. Por más que grites. Más, preocúpense por eso. Pero no, a ver, pero para vos te confundís. Para vos tenés una confusión. Vos tenés una confusión enorme. No, no te tener una confusión. No, no vos tenés una confusión. Vos, que la semana pasada te escuché decir... Y a mí no nosotros somos periodistas, nosotros no tenemos que resolver nada. Yo no soy periodista. Y yo te estoy hablando... Y vos tampoco tenés que resolver nada, porque no tenés funciones. Yo te escucho a vos decir lo importante que es el proyecto, lo importante son los chicos. Lo importante es el proyecto de juveniles. Hay que hacer un proyecto de juveniles. Y eso es solo juvenil. Pero hablar, discutir sobre el torneo de la Alcudia ahora es ridículo. Pero vamos para otro la lado. Semana pasada, dentro de tres meses, no jugás el sub-20. No jugás pero el... eso es otra cosa. Ah, eso es otra cosa. Es una barbaridad. No puedo escuchar más. Eso es otra cosa. Entonces no escuches. La verdad es que, en el medio de esta ensalada, y esto yo ya lo había dicho antes, y es por lo menos mi idea, y es muy discutible. Yo creo que los verdaderos perjudicados son quienes trabajan en el proyecto de abajo. Porque los que trabajan en el proyecto de abajo querían hacerse cargo... Claro. Perdón, y no querían hacerse cargo del equipo de la Alcudia. Claro, bueno, sí, pero porque no habían elegido los jugadores y porque, claro, y porque no les correspondía. Porque no Decio, les correspondía. Digo, para que quede claro una vez, porque uno dice, no, está Aymar, Decio, Aymar y Placente trabajan con sub-17, sub-15, sub-13, pero no si con sub-20. Si a ellos claro, les preguntaran ahora... ¿Qué es lo que hay que hacer? Si tenía que ir Sampaoli o debía ir un técnico de la sub-20, ellos elegían al técnico de la sub-20. ¿Por qué? Porque este torneo de la Alcudia es la última preparación oficial en las características que estamos describiendo para el sudamericano de enero. Desde la Alcudia hasta enero no hay nada. Hay entrenamiento, nada. Eso es lo que yo te estoy diciendo. Ahora dejó de ser prioridad. Hoy. No, lo que el viernes pasa es que era la prioridad número uno. ¿Sabes qué pasa, Raúl? Es que ahora la verdad es que no hay solución. No, perdón. Es que ahora no hay solución. Será porque me parece que no quedó claro. Digamos, el torneo de la Alcudia fue botín de guerra, primero de Sampaoli y después de los dirigentes. Para la rescisión. Y nada más que eso. Exacto. Por eso hablamos de eso. No me interesa. Por eso de los dos. De eso. De los dos. Por eso hablamos de eso. Está bien. No por otra cosa. Pero no me interesa eso. Me interesa porque el proyecto. Porque importante para el sub-20 es el torneo de enero, no el de la Alcudia. Me interesa el proyecto del cual hablas siempre, nada más. Eso, me interesa. No me interesa ni Sampaoli en este momento. Tiene que ser respaldado por los dirigentes. Lo único que me interesa son los pibes, nada más. Después lo demás, cada uno se arregle lo que se tenga que arreglar. Entonces que los den los dirigentes también. Pero vos pedís solución a los periodistas. Los periodistas lo que hacemos es informar o debatir. ¿Qué se le llama periodista? Yo estoy equivocado, estás equivocado. Yo me pongo a discutir con vos porque esto sale todos los días en la televisión, como decís. Sale todos los días, sí. Y un día es importante y al otro día... Lo que pasa es que te lo explicamos 40 veces. Yo te lo hago recordar, y no lo entendés. Nada más. Y yo te recuerdo que fue botín de guerra, primero de Sampaoli y después de los dirigentes. Por eso hablamos de la Alcudia. Y el proyecto, te lo vuelvo a repetir. El proyecto que está... Pero yo no me canso. ¿Qué tiene que ver? Yo quiero un proyecto de juveniles. Bueno, y ese, que no hay. Porque la dirigencia... Preocupémonos por eso. Porque la dirigencia, pero está bien. Preocupémonos por eso, no por Sampaoli, que arregle su contrato como quiera. Lo que pasa, Chavo, que lo que pasa que la semana que viene, que no se sabe quién lo va a entrenar, y son los mismos que van a ir a jugar el Mundial. Entraron independientemente de la selección. Perdóname. Sí, yo creo, si vamos, como dijimos la semana pasada, en eso tiene razón, porque hablamos todos de un proyecto. Claro. Está bien, bueno, déjame terminar esto. Que, a ver, abrí cuatro programas hablando de eso. No, se escribe y se borra cuando le combina uno. No, pero él sí, está equivocado. Creo que somos dirigentes, que somos futbolistas, que somos entrenadores. Somos periodistas. No somos nada de eso. Es un torneo de porquería recién. No, yo no dije eso. Bueno, dije que es un torneo menor. Menor, bueno, es lo mismo. Y expliqué por qué. Porque hay 12 cambios, porque se juega 40 y 40 y porque se juega sobre superficie sintética. Sí, ya lo sabía. Y porque juega la comuna de. Pero ya lo sabía vos, todos sabemos. Lo sabía la semana pasada también, que... Y decías que tenían que ir los chicos por el proyecto y todo eso. ¿Sabes dónde hay que profundizar el proyecto, Chavo? ¿Sabes dónde creo yo que hay que profundizarlo?
este torneo es un torneo menor, pero debiéramos darle un marco de seriedad de acuerdo a la situación caótica que vive el fútbol argentino. Imposible. Con un técnico, con los clubes cediendo a los jugadores y utilizarlo como banco de prueba para el sudamericano. Porque si no, cuando llegue el sudamericano también vamos a estar pendientes del sub-20, que no formamos nada. Sí, pero que ahora, el tsunami ya te pasó por el suelo. No, porque hace dos días los dirigentes lo utilizaron como trampa la casa. Para San Paolo. Y dentro de cuatro años, estos chicos que van al Cudia, dentro de cuatro tienen que jugar el ahora Mundial. Ahora tiene que pasar por no, alto. Lo tiene Juan Mascherano, lo tiene Juan... Sí, negro. Juan Pérez, como se llame. El hermano de los El pibe que va, que tiene 20 años, que va a la Cuba. Que vos estás representando a Argentina y tenés media hora de trabajo, ni siquiera media hora de laburo. Porque el que no, venga. No, momento, decir, momento. ¿A quién le dijo este? Los juveniles tienen trabajo. Los juveniles tienen trabajo. Los juveniles tienen no, trabajo. Bueno, pero la idea que el entrenador que viene. Los juveniles trabajaron aparte de los mayores durante todo el mundial. Está bien, chavo. Vos podés hacer trabajo físico, todas esas cosas. Pero la idea futbolística. Trabajaron con Becasese. Pero, chavo, la idea de futbolística. ¿Cómo vamos a jugar? Sí, le falta un técnico. ¿Cuál sí. es el sistema que va a utilizar, Chavo? A ver, Chavo. ¿Quién me está llamando? Sí. ¿Me dejás decir algo, Chavo? A ver, como estoy totalmente de acuerdo con vos con que se presentó como botín de guerra. Y para eso se usó de los dos lados. Y la AFA, a ver, quien tenía que ir era Sebastián Becasese. Lo primero que se ocupó la AFA fue de mostrar una foto de Becasese presentando su renuncia. Esa fue la primera foto. La segunda foto ya fue Becasese, obviamente, dirigiendo a otro equipo. A partir de ahí, la alcudia se usó. Tenés que ir vos, no queda otro. Le dijeron a Sampaoli, tenés que ir vos. Entonces, ¿qué querían? Que Sampaoli dijera que no, para que sea incumplimiento de contrato y tener un argumento para despedirlo. Al mismo tiempo, también Sampaoli lo usó. Pero no era parte del contrato de Sampaoli. Sí, tiene que ir del cuerpo técnico. Tiene que ser el cuerpo técnico y ya no estaba su ayudante, el encargado de la sub-20. Entonces tenía que ir él. Entonces, ¿qué hizo Sampaoli? Lo mismo. Entonces los dos se usaron. Está bien, estoy de acuerdo. Ahora voy a la parte que estoy de acuerdo con Raúl. Es un torneo menor, pero es un torneo donde está la imagen del seleccionado. ¿Qué? Lo que hay que pensar... es quién debe ir, aunque sea un torneo menor, para que no sea otro papelón y para que no se marque a otro chico, a otro grupo de chicos, con un resultado, con un rendimiento, supuesto, con un papelón. Pero eso está fuera de discusión. Medio. Lo que pasa es que trataba de armar un debate acerca de la selección argentina y de lo que viene, y terminamos discutiendo sobre el torneo de la Alcudia. Simplemente estaba tratando de llevar el debate a donde tratamos de sobre el tema que tratamos de debatir. Era un tema de agenda, ¿entendés? Torneo, entonces podría discutir de la Alcudia. Estoy de acuerdo con vos. Me parece ridículo, pero desde el punto de vista periodístico. No me pongo a discutir de eso. Nosotros somos dirigentes, no somos jugadores, no somos entrenadores, somos periodistas. Y bueno, entonces tenemos que debatir sobre los temas que tenemos preestablecidos. El tema que tenemos preestablecido es el tema de la selección mayor. Yo no soy periodista y te dije, te hago recordar lo que vos te preocupás siempre, que decís el proyecto. Lo haces muy bien en recordarlo, pero estamos hablando de otra cosa. Este torneo, aunque sea porque menor, me hace lo mismo. Es parte del proyecto. Me abrís un tema paralelo y empezás a los gritos y no escuchás. Te voy a hacer recordar una cosa. Otra cosa. Te voy a hacer recordar una cosa. Me dice a mí que tenga la solución de algo que no la tengo. Que no está a mi alcance. Que recuerdes. Que no está a mi alcance. Que cuando yo hablo del proyecto, vos bufás sentado ahí. Como vos, cuando yo hablo del proyecto, vos bufás ahí. Como ahora estás ahí adelante. Si no, no me pongo ahí, ¿eh? No tengo ningún problema, te discuto igual. Te estoy diciendo otra cosa. Como por ahí se te van un montón de temas. Cada vez que hablo de lo cada vez que hablo sub-20, vos bufás. Te lo hago recordar. Bufás, te pones mal humor, te empezás a revolver la silla. Y te enojás. Cuando no hablo, te enojás y cuando hablo también te enojás. No te de acuerdo, amigo. Pero ponete de acuerdo. Vos gritás y yo me mufo. No sé yo el que grita. Yo no tengo problema. Cuando hablo de sub-20, no te molesta. Pero te olvidás rápidamente de las cosas que dijiste la semana pasada. No me olvido de nada. Sí, sí. No me olvido de nada, te expliqué. Está bien. ¿Te duele que te lo diga? No me olvido de nada. ¿Qué problema hay? No me olvido de nada. El que se queja cuando hablo del proyecto sos vos. No. Siempre sos vos. Pero ¿cómo vas a decir? Siempre sos vos. Cuando yo hablo de Pekerman y lo que hizo Pekerman, vos te quejas. Que rompe bola con Pekerman. No, yo quiero de nuevo ese proyecto. Yo lo que hizo Pekerman y cuando vino Bielsa. Que eran dos fútbol distintos. No. Eso está bien. El tiene jugador que estar de selección Peckerman. Tiene que estar preparado para cualquier sistema: para el de Bielsa, para el de Pasanera o para el de Menotti o para el de Vidal. Lo aprendiste el otro día. Lo aprendiste bien, te lo dije no yo. No lo aprendí, día, lo sabía. Te lo dije yo. Lo que pasa es que vos te pones a gritar y no escuchás nada. Entonces vos crees que los demás somos todos giles. No somos giles, Cassini. Te lo dije yo. Lamentablemente no somos giles. Pero yo estoy tratando de llevar un debate sobre un tema determinado, me cambias el tema. Si yo pienso que vos sos un gil, te lo digo. Yo soy un gil. No tengo problema yo, ¿eh? Está bien. Pero tengo que decir, te lo digo. Pero vos me cambias el tema. Si querés discutimos sobre la Alcudia. Chicos, la discusión. Si no sabes ni dónde queda. La discusión está del proyecto, que te olvidás. Chicos, la discusión está bárbara, se mantiene la de último. Y cuando hablo de proyecto te molesta. Pero les digo una cosa. Honestamente, no se rompa los cuernos porque este lío no lo arregla nadie. ¿Sabes cuánto hace? Yo tengo 64 años. Hace 42 años que me dedico a esta bendita profesión. ¿64? Y escucho todo del año. ¿Sabes lo que era? Bueno, el CAI contemporáneo 50, a mí, escúchame, gracias. Te invito a cenar. En el año 58 Argentina fue, voy rápidamente para decir que nada vale la discusión y no se rompa los cuernos porque son amigos, se llevan bien, no se peleen por una pavada. Y no tampoco quiero ser el componedor ni que no se zamore.
Digo, en el 58 fuimos al, fue a Argentina, porque yo no participé, fue a Argentina al Mundial de Suecia, se comió 6 con República, Bambino, espera, con Checoslovaquia. Bambino, fue muy largo. Creía eso. Que le ganaba nosotros, Argentina Bambino, a todo el mundo. Bambino, y esto es igual. Bambino, Menotti, estamos el día con Dani, Arcucci, el día con Dani, en el con Dani, sí, porque se arregló. Con Dani Arcucci otra vez estábamos hablando, porque también nosotros, como no jugamos en Boca ni en River, ni fuimos tres a San Lorenzo, ni en el 10 de Boca, nosotros tenemos que estudiar. ¿Sí? No, no, eso es mentira. Nosotros tenemos que estudiar. Entonces, no, alguna vez le pegamos, entonces como estudiamos. Entonces, como estudiamos, dijimos con Dani, estamos en 1974, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenemos selección, porque no tenemos línea de juego, porque no tenemos, se rompió todo. La organizó Menotti, es verdad. Rompió todo. Vino Menotti y reorganizó. Por lo cual, digo, alguna vez pasó. Bueno, yo pero pasó mucho. Un poco más. Pasó, no, pues son 6 años. Yo tengo 36 años de carrera. Sí. Entonces, yo también, yo vi cómo se hacían las cosas bien. Que pero pudo no haber derivado en un mundial. Un montón. Bueno. Bilardo hizo la cosa bien. Sí, pero tardó un montón. 58, 74, ¿cuántos años hay? Con Basile y ganamos dos Copa América. Pasarela hizo todo un recambio generacional. ¿Qué va a ser? Digamos, ahora, hicimos 15 años pasados. Bielsa ganó unos Juegos Olímpicos, ganó una Copa América. Casi ganó una Copa América. ¿Puedo decir algo para digamos, decir... se hicieron la cosa bien. Chavo, para decirle a Daniel. Yo no creo. Daniel, vamos nuevamente a... Vamos en camino a otro papelón, porque si la Sub-20 todavía no tiene nada resuelto, no sabes quién lo va a dirigir y se juega el 18 de julio. Entonces, otra vez vamos a otro papelón. ¿Qué te estoy diciendo? Totalmente, estoy por diciendo, eso, ahí lo que están discutiendo pero, es el tema del proyecto. Claro, y no hay un proyecto. Claro, o sea, claro. Para esto que es inmediato, alguien creo que fue Fede Bueno, dijo, ya se vino encima. No hay un proyecto, este es el problema. O sea, por eso digo, la Alcudia fue un botín de guerra. Ya casi pasó, diría, ya eso pasó y hay que pasar esa situación. Pero tiene que haber un proyecto. Es imposible que haya un proyecto de acá a la Alcudia. A ver, falta 15 días. De eso estoy hablando. Por supuesto, de eso estaba hablando. Por eso digo. Entonces me vine a correr con el proyecto. Digo, exacto. El proyecto es el sudamericano, es el Mundial Sub-20, es la Copa América 2019. No el torneo que se juega en 10 días. Porque en 10 días no podemos hacer pero nada. Pero si la semana pasada días, dijiste ¿no? que de este torneo que se juega ahora era no un preparatorio. No dije eso. O no fui yo, por lo menos que lo dijo. Pero era importante porque era el preparatorio para lo que viene. Dijimos acá que antes dijimos de la Grondona, que era un botín de guerra. Que antes era Grondona. Vino. Hablamos de botín de Úbeda, guerra. Vino Úbeda, después cambió un montón de jugadores sí. los que estaban con Grondona y así no fue también. Dijimos que era un botín de guerra de, primero de la AFA y después de San Paoli. Porque San Paoli también en un momento quiso también, ir a dirigir. Exactamente. Y estaba mal eso. Ojo. Por supuesto que está mal. Estaba muy mal usar los pibes. Por supuesto ahora, que está mal. Cada día, muchachos, pero el proyecto no incluye la Alcudia. Cada día. El equipo de los sparring, que eran los sub-20, sí. hacían fútbol a cara de perro. Yo lo vi eso, ¿eh? Sí. Le daban y le daban y le daban. Y después se sumaban a la sesión de fútbol de Argentina. El equipo entrenaba temprano y después hacía oposición. El tema es quién lo conduce. Claro, el tema es que la base de los jugadores tiene que ser esa, ¿no? Sí, pero no hay quien lo conduzca. A ver, si ya, digo, ya cada uno más o menos claro, pusimos nuestra posición respecto de esto. Digo, si vale como propuesta, la verdad, lo único que está hoy en marcha es el proyecto de juveniles con Hermes Decio al frente, que como bien dice el Chavo, arranca el sub-17. La verdad es que es lo único que está en marcha. Cualquier otra cosa. A ver, cualquier cosa va a ser un parche. Cualquier cosa va a ser un parche. Pero mientras tanto, hay que sentarse ya a pensar más allá de este torneo de 15 días y pensar ya en el sudamericano con quién y cómo. Pero primero, Chavo, permitime esto, porque se está cerrando el ciclo de San Paoli. Yo lo decía hoy temprano antes del partido. Yo creo que de verdad, se me va a reír un poco Fede Bueno, ahora ya no le llamo memorándum, no. le llamo expediente. Yo la verdad creo que tenemos que exigir un expediente público de qué pasó, por qué pasó, cómo pasó, por quiénes pasó, para que sobre esa base se haga qué va a pasar, cómo va a pasar, por qué va a pasar y con quiénes va a pasar. Eso tiene que ser público. De verdad que tiene que ser público. Y no chimenterío, no. Yo me enteré, yo fui a la práctica, no, yo sé, a mí me llamaron, yo llamé, me contaron. No. Oficial. Tiene que ser un informe oficial de lo que pasó. Porque fue un golpe demasiado grande el que se dio el fútbol argentino. Entonces, se exige un informe. Y a partir de eso, ver qué pasos se dan. Yo, para mí, no tienen que ser quienes elijan al nuevo cuerpo técnico, no tienen que ser los mismos que eligieron al cuerpo técnico de San Paoli. No tienen que ser los mismos. Emiliano. Tienen que estar asesorados. Les cuento parte de información que tengo y algo de opinión. Primero que los dirigentes tienen que ceder a los jugadores, ¿no? Esto arranquemos por ahí, porque si no es puro bla bla y cuando hay un jugador más o menos bueno y tiene 19 años, no lo ceden a las selecciones. Eso, por lo menos sacarse la careta con eso. Una sola fecha. La otra, tengo entendido que Scaloni y Tocali, vos Fede decís que no van a ir, probablemente no sean, pero que no están descartados en un futuro trabajo en juveniles. Y que esta lista del sub-20 la termina de armar Hermes Decio, que los conoce más,
a los jugadores. Pero que Scaloni y Martín Toccali no serían como están, por más que hayan trabajado con Sampaoli, no saldrían del grupo, sino que en el proyecto juveniles, si es que del lado Pekerman viene la historia, o Esteban Cambiaso también, que son apellidos que suenan, no los dejarían de lado, sino que los sumarían también. Lo que pasa es que los jugadores los eligieron Becacese y Sampaoli. Por eso, justamente. Es que Hermes Decio, no tenía mucha gana de que Aymar y Placente fueran con este equipo, porque casi no conocen los pibes. A Decio sí le preguntaron. Es verdad. Porque como los conoce más que Sampaoli sí le preguntó a Decio en estos días, y Decio dio su opinión. Pero bueno, yo tengo entendido que a Decio todavía no le han comunicado nada. Tengo entendido que ellos no tenían en mente hacerse cargo, lo que no quiere decir que la decisión de los dirigentes no sea justamente que ante la circunstancia tengan que hacerlo. Y la verdad, independientemente de lo que dice Emi y que todos estamos tratando de buscar información, a mí lo que me dijeron es que en principio, si Sampaoli se van también el resto de los miembros de su cuerpo técnico. Sí, sería lo más lógico. Sí. Vamos a una pausa, ya volvemos. AFA anuncia la desvinculación ya confirmada de Jorge Sampaoli. No es más como si fuera un mensaje. Un mensaje no sé de quién. El día de la final, Argentina se queda sin entrenador. El día de la fecha, la Asociación de Fútbol Argentino y Jorge Sampaoli llegaron a un acuerdo mutuo para terminar su ciclo al mando de la selección argentina. En el día de hoy, la Asociación de Fútbol Argentino y el ex entrenador de la selección nacional, Jorge Sampaoli, han acordado, bueno, de mutuo acuerdo, sí, han acordado la rescisión de su contrato. Ahí hay una reiteración. Asimismo, también se desvincularon el preparador físico Jorge Decio y el analista de video Matías Mana. Esta asociación les agradece a los profesionales la actividad desarrollada dentro del seleccionado durante su ciclo. Tengo entendido, esto me ayuda, que el vínculo familiar entre Jorge Decio y Hermes no tiene nada que ver con la continuidad de Hermes al frente del nada del proyecto sub-17, sub-15 y sub-13. Si Hermes quiere, se queda. Claro. Eso lo deben estar negociando. Y una cosa, Chavo, no importa, quédense tranquilo. Justo el día yo lo reconocí. Justo el día gracias, el día de la final del Mundial, creo, como para cerrar realmente un ciclo muy penoso del fútbol argentino, entre Mundial y Mundial, cuatro entrenadores. De Alejandro Sabela en la final de Brasil 2014 final de Rusia 2018, cuatro entrenadores. Nefasto. La vergüenza. Cuatro en cuatro. Es increíble. Tres en el Mundial. Tres. Martino, bueno, ¿quién viene entonces? Y Sampaoli. Sampaoli. Bueno, ahora Pochettino es el que más le gusta a Tapia. Pero no viene. Y a mí me parece, no va a venir, a mí me parece imposible. Se va a venir corriendo Pochettino, le encanta el clima, ¿sabes cuál es la diferencia? ¿Sabes cuál es la diferencia? Que decir algo respecto a eso, Dani. Yo creo que a Simeone le gusta, pero ni siquiera lo van a ir a ver, porque ya saben que es no. Pochettino a esta hora. Déjame preguntarle algo a Dani. ¿Creen que vale la pena hacer algún intento? Déjame preguntarle algo a Dani Rucci. Dani, yo también creo que Pochettino no va a venir, pero si empezamos con la historia, no viene nadie y seguimos igual. Tendría que venir uno a patear el tablero. No, bueno, hay que cambiar algo. Un proyecto serio. Si no, si empezamos otra vez, no, aquí nunca. Déjame proponerlo. Que todo siga como está. Déjame proponerlo. Tapia, iría a buscar a Pochettino, aunque me diga que no. ¿Puedo? No, pero espera, chavo. Yo no quiero caer en el indignómetro, para nada. Salgo de la indignación. Déjame proponer. Tiene que cambiar algo, chavo. Que Tapia y Angelici convoquen a quien ellos crean correspondiente. Alejandro Sabela, Menotti, Jorge Valdano, el que sea. Convoquen a cuatro o cinco personas, se sienten y que se encarguen, que hasta nombren un equipo y que vaya ese equipo, o que convoque ese equipo, que vaya a hablar con Pochettino. A esto estoy diciendo, cambien algo. Negro. Porque no me estoy jactando
una palabra que nos encanta, no me estoy jactando de esto es un caos. Ahora, no va a venir Mauricio Pochettino en este contexto, de verdad. No va a venir. La verdad, conociendo la situación de Mauricio Pochettino en Inglaterra, está en un club bárbaro, un club que aspira a ganar la Premier League, el equipo que mejor juega al fútbol con el City en la Premier, bien pago, respetado, apreciado, se vio reflejado. Me parece que está más cerca de entrenar Inglaterra en algún momento que de entrenar Argentina. Con los jugadores que tiene del Tottenham Inglaterra. Estamos hablando de uno de los entrenadores más influyentes en este Mundial, Chavo. 12 jugadores, 12 dirigidos por Pochettino, jugaron este Mundial. Dale, dale. En este momento yo por lo menos no quiero decir qué entrenador me gustaría a mí. Voy a volcar una información. Yo creo que en este momento viene, recién lo nombró Dani, Tapia y Angelici, que son los dirigentes que forman parte de la cúpula más representativa. Hay que leer una jugada, esto lo dije ayer en la radio, hay que leer una jugada, si querés, de Angelici, ¿viste cuando haces un juego de cartas y decís paso en esta? Angelici está en Miami, de vacaciones con la familia y de reojo mirando la pretemporada de Boca. Tapia, que tiene el respaldo de todos los dirigentes del ascenso que lo fueron a aplaudir y a esperar cuando llegó a Ezeiza, va a tomar él la decisión. Angelici tenía un candidato, Tapia tiene otro, yo creo que en esta... Elige Tapia. Raúl. ¿Quién elige? Raúl, el candidato de Tapia es Pochettino. Vos irías, si vos fuera... No, si, ¿no? Si vos, más terrenal. Si el mejor es este Pochettino y el otro mejor es Simeone, ¿vos lo irías a buscar, aún sabiendo que es muy difícil que vengan? Sí. Y de última hablar... Que te digan que y no. Y aprender de lo que a ellos les gustaría que sea, si de última no pueden venir. Y Emiliano... También. Ahora vuelvo, hay que hablar. Sí, primero pienso lo mismo, me sumo a Raúl. El no ya lo tenés, es como la chica linda, ¿no? Vas, sabés que vas a rebotar, pero vas igual. Pero si te dice que sí, te sacaste la grande. Y sí, salgo de la mano y saludo a todos, le digo, miren, y me la llevo. Claro. Pero no es el caso, no es el caso. No, a lo que voy, yo haría lo mismo. Da la sensación que, es, por lo menos Pochettino, podría aceptar en un contexto de cierto orden que parece que la AFA no lo tiene. Y si no ir al segundo orden, no sé si unanimidad, lo más potable, los nombres que se manejan, algunos dicen que les gusta Almeida, otro o a Tapia, en segundo orden puede llegar a estar Gareca. A mí igual me sigue preocupando, además de la mayor que va a ir por un camino, es quién se va a encargar de los juveniles que hablábamos hace un rato, pero bueno, será un tema que se tiene que dar de aquí a corto tiempo. Señoras y señores, gracias, excelente trabajo en el Mundial a todos, a los tres que están en Rusia, les mando un gran abrazo, muchachos. Abrazo, gracias. Gran abrazo, Chavo, chao. Gracias. Cristian, habrá un placer participar enorme, en papá. Todos los programas de Fox Sports. Te esperamos, Dani. Un abrazo, Dani. Chicos. Au revoir, como dicen los franceses. Merci beaucoup. Y anda a buscar, Cristian, anda a buscar. Vamos a zambullir en el inmenso mundo de Twitter. Iker Casillas, el arquero campeón del mundo con España 2010, tuiteó: sinceramente no entiendo muy bien el uso del VAR. El árbitro señala una falta que no es a Griezmann. Gol de Francia en esa acción, no pasa nada. Otro error, Perisic, una hora después, Perisic no puede quitar la mano. Matuidi quiere cabecear, mide mal y no le da con la cabeza. Perisic se encuentra con la bola. Para mí no es penalti. Sinceramente no, bueno, ya está. Y contestó Luis Suárez. Coincido plenamente. Tenés razón, Iker Casillas. Y aparte de eso, Pogba en fuera de juego que participa en la jugada. Este detalle que marca Suárez, para mí, se lo comió el VAR. Se lo comió el VAR. Para mí, el offside de Pogba, tiene razón Suárez. ¿Sí? ¿Sabe que, sabe lo que dijimos? Para mí, lo dijimos. A mí no me gustó el arbitraje no de Pitana. No dirigió bien Pitana, no, para nada. Para nada. Por eso habla del uso del VAR. Para un lado se usa y por el otro lado no. No, bueno, no, eso. Para eso, vos eso bien la final. Para, no argentinemos todo. Espera. No argentinemos todo. Digamos, el VAR estuvo. El profe. Pitana le dio. Le dio la chance a Pitana. Sí. De verlo tres o cuatro veces. Que nosotros no estemos de acuerdo no implica que Pitana se haya convencido de que sí. No, eso no, la otra, estoy hablando, la jugada de la falta. Sí, la de la falta fue. Lo que pasa es que no puede. El VAR tiene un protocolo, no se puede usar siempre. No, no se puede usar. Para mí, en esa no la puede usar. No, el VAR no, no interviene ahí. Tenés para tres situaciones. Tres situaciones. Para mí dirigió bien. Si entra la pelota, si hay que echarlo o si es penal. Exactamente, nada más. Nos tenemos que ir. A ver. No, pausa. No, pausa. Nos tenemos que ir a la pausa. Es lo que decía. Y son los dirigentes de AFA quieren que Tocali siga ligado a la estructura. Alejandro de Tocali, decís vos. Alejandro. No, Martín. Martín Tocali. El hijo de Hugo. Los dos son hijos. Y ya le comunicó Martín Tocali a Sampaoli desde antes del final del Mundial que una vez terminado el Mundial no seguía con él. Por lo tanto, Tocali, en la intención de los dirigentes, puede seguir vinculado a la estructura de juveniles en el sub-20 que hay que rearmar. Qué raro, ¿no? Tremendo. Bien, ¿no? Perfecto. Sub-20 que hay que rearmar. ¿Con quién llegó Tocali, perdón? Tocali con Sampaoli. ¡Apa! Por lo tanto, puede viajar al Cuya.
¿Qué detalle? Ponemos... ¿Listo? ¿Qué detalle, no, Raúl? Para profundizar el tema de los sucesores, posibles sucesores de Sampaoli, para mí, por supuesto que lo que ustedes nombran y que todos nombramos... Gusta, no, no es que me gusta, no. A mí me gusta Simeone. No, no, yo te hablo de los terrenales. Para mí los terrenales... Gareca Almeida. Van a empezar a tomar terreno los terrenales. Almirón, no lo pones, por ante ejemplo. Ante la negativa de los... Con Almeida hay que apurarse porque... Imposible. Almeida, tiene México. Almeida, Almirón. ¿A Gareca no lo pones? Es información. El flaco tiene, yo hablé con alguien, amigo del flaco. Pero ¿tiene alguna chance? ¿Tiene algún, cómo se llama? ¿Tiene alguna intención que lo llamen? Pero no. También tiene lo de Perú y tiene lo de Colombia, Gareca. A mí Almeida me gusta mucho. Bueno, perdón, yo le dije el viernes. Gallardo es parte de los imposibles. Yo les pido que tengan un poco de prudencia y pensemos bien los apellidos que tiremos. Estamos, porque si no después terminamos. ¿Cómo fue que llegó a la selección? Y bueno, muchachos, tranquilos. Lamentablemente no son apellidos, se nos ocurren a nosotros. Ahora sí, mi amigo Raúl Cassini, con quien discuto a los gritos, pero vamos. Hay que estar tranquilo. Hay que estar muy tranquilo. Otro que hizo, no quiero dejar de decirlo. ¿Cómo? Es que no se pueden cometer más errores, lo hablábamos la otra vez. Acá estamos haciéndole mucho daño a esto. Recién lo dijimos, entre Mundial y Mundial, ¿cuántos técnicos pasaron? No se pueden cometer errores. Quería decir solamente que otro que se va y que tiene otras funciones es Ezequiel Scherer. Sí, le mando que un abrazo. Ha hecho un trabajo que no hizo nadie en prensa de la selección. Le mando un gran abrazo a Ezequiel, que se ha portado muy bien con todos nosotros. Sí, ha sido siempre muy respetuoso. Gracias por todo. Mañana a la una estamos acá, 90 minutos de fútbol. Chao. A los de fútbol le gusta eso porque te da confianza. O sea, eso no quiere decir que esos mismos 11 no dentro del campo de juego, a lo mejor vos tenés debilidad de este lado y pasás a este de este lado. Esas cosas son detalles que se tocan. Hago una pregunta. Solo una pregunta. ¿Vos marcaste algo, perdón? ¿Está bien algo? ¿Aún cuando el rival es mejor que vos? ¿Cómo? Cuando el rival es mejor que vos también. Si vos venís buscando, vos venís con los resultados, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Sí? Claro. Cambiar, ¿por qué no? Ah, no, ¿por qué? Disculpame, una cosa que marcaste vos a la pasada y que a mí me parece muy valiosa y que habla de la autoridad del entrenador es la salida de Kanté. No, yo lo marqué. O al vos. Qué lástima. La salida de Kanté, perdóname, la salida de Kanté. La salida de Kanté. Sí, muy bien, Didi. Y el ingreso de Ensoncín, cuando faltaba mucho Ensoncín, un jugador. Faltaba un año. Ensoncín, que es un volante, un jugador que fue dirigido por Sampaoli. Un metro y medio. Sacó a Kanté porque el tipo estaba amonestado. ¿Sabe la autoridad que tiene que tener el entrenador para...? Sí, sí. Algo que de hecho se debería hacer con. Pero era entendible, porque si no, si te dejaba con 10. Y no, y además, el que entra acá, es mucho mejor que el que sale. Acá Mascherano amonestado no sale. Claro, es verdad. Entonces, claro, es acá Mascherano amonestado no sale ni con una orden de Ollarvide. Conociendo a los muchachos en Colo Kanté como lo conozco yo en Chelsea, eso les aseguro que Kanté no habrá dicho nada, lo entendió perfectamente. Ensoncín es un tipo muy respetado, un tipo que jugó hace muchos años de nivel alto, un pulpo. Realmente tenía opciones. Francia había perdido a Lolalco Cielny en la previa al Mundial. Es un posible titular de este equipo. Una revelación para ellos ha sido lo de Benjamin Pavard y lo de Lucas Hernández. Del lateral derecho del Stuttgart no se esperaban esto. El punto de inflexión fue Argentina. Didier Deschamps, me contaban los colegas franceses, les hizo todo un pizarrón con los titulares de la prensa argentina cuando decían a Francia se lo lastima por los costados. Eso lo usaron a favor de ellos, ¿no? Para motivarlos sin descontrolar. Es un equipo de Francia que estuvo casi nunca en desventaja, solo con Argentina en todo el Mundial, que manejó los partidos hoy también, ¿no? Y que jugó con los nervios del rival. Y respecto, Chavo, del cambio, creo que Modric también había pasado a jugar diferente. O sea, no era solo que Kanté estaba amonestado, sino que lo había adelantado Croacia a Modric. Kanté no jugó bien. Fue el peor partido de Colo Kanté en todo el Mundial. Claro, Deschamps lo vio eso. Eso también tiene que ver con lo que estamos debatiendo, ¿no? Sí, claro. Es cómo actúa el entrenador en pleno partido. Pero vos tenés que tener autoridad y tenés que tener la potestad. Yo creo que es un cambio que podría haber hecho Martino o podría haber hecho Sabela. Los últimos dos entrenadores no creo. Emiliano, voy a vos. Voy a Guasía para abajo porque te veo abajo, Emiliano. No, sabes lo que yo los escucho, la verdad, aprendo mucho. Pero digo, todo esto, ¿en algún momento podemos ponerlo otra vez en la selección argentina con quien venga o no? Esto es imposible. Es lo difícil, Emi, eso. Y qué sé yo, acá, mira, la verdad que hemos tirado alguna idea. A veces alguno se fastidia porque hablamos del pasado, pero en el pasado se hicieron algunas cosas buenas. Y hay que copiarlas. No hay que ir muy lejos, no hay que ir a Alemania, ni a Suecia, ni a Bélgica para recoger ejemplos buenos. Acá los hubo, Acá los hubo. Acá hubo ejemplos buenos con Menotti, con Bilardo, con Pasarella, con Bielsa, con Pekerman. Hubo ejemplos buenos de todo tipo que se pueden buscar.
No, porque, a ver, no es que hayan ganado todos los partidos ni hayan ganado todos los mundiales, pero presentábamos equipos competitivos con jugadores que sabían lo que era ponerse la camiseta y que llevaban un recorrido largo. Eso, de eso se trata todo. En Bélgica llegó, salió tercero, no ganó el mundial. Respecto a la autoridad del entrenador, sí. es más fácil, ¿no? Un entrenador que tiene capacidad y que es consecuente gana autoridad. Sí, independientemente, claro. Pero Emiliano nos contó que De Jong estuvo flameando ante el mundial. Que la gente le pedía. Sobre el pucho, pero bueno. Sí, perdón. Sí, Emiliano. Dalic claro. Limpió a Kalinic durante el mundial. Eso es autoridad. Yo no sé si después juega bien o mal, pero un entrenador. Igual el presidente de la Federación Francesa de Fútbol dijo antes del mundial: nos quedamos afuera en primera ronda, salimos campeones. Didier Deschamps se queda por 2 años más. Porque cuando pasó lo de Zidane fue un cimbronazo. Zidane dijo abiertamente que en algún día quisiera entrenar Francia. Sí, Emiliano, estabas hablando vos. No, te decía que cuando hacían la comparación con Argentina, el hecho de autoridad de Dalic es fundamental. En el primer partido, el jugador, una figura del fútbol italiano, no quiere entrar, te volvés a tu casa. Hoy había una foto circulando que estaba comiendo una hamburguesa o estaba jugando al ping-pong en algún lado, en Italia. Lo limpió. Sí, ojo. Lo limpió y ahí te demuestra un técnico con agallas. No digo consensuado, pero conversado de la misma manera cuando asumió con los tres referentes que tiene el equipo. Se ve que los referentes entonces no lo sostuvieron mucho al compañero. No lo sostuvieron. No, a ver, perdón. Lo limpió bien, a favor. Digamos que Kalinic había acusado lesión en 2 partidos anteriores y esa era la tercera vez. Es un buen delantero. Entonces, el entrenador se sienta con los referentes y dice: muchachos, me acusó 3 lesiones. Lo limpio. Claro. Chau. No, pero lo limpio, se acabó. Y me parece a mí que tampoco hay tanto hermetismo. Ahora, Chavo. Sí, escucho. No, que te decía, y mira, se junta un poco con lo de Kalinic. Porque tiene que ver con el tema de conducta y de disciplina de Croacia. Tiene que ver, hablaban de cómo Francia se fue armando. Cuando uno dice, ¿qué puede sacar en conclusión? El tema que planteaba Emiliano, ¿no? ¿Qué puede sacar en conclusión para Argentina? Si vas a modelo, está más en el partido por el tercer y cuarto puesto que en esta final. Por cómo llegaron y lo que hicieron en cuanto a proceso. En el caso de Francia hay muchas cuestiones de un talento natural, una generación realmente muy buena. En el caso de Croacia lo hemos hablado, el carácter. ¿Yo sabés qué saco de todos, sobre todo los 4 que llegaron, y lo marcaba mucho Oscar Ruggeri? Y es una cuestión genérica. Lo que yo noté en todo el Mundial fue una diferencia física muy importante respecto de los equipos europeos, en este caso puntualmente con Argentina. Entonces, va más allá de la cosa del plan que se elija, ¿entendés? Del punto de vista logístico, una filosofía totalmente diferente a la nuestra. Los jugadores podían desaparecer una tarde, podían tomarse una copa de vino tinto. Ellos comen queso antes del postre, algo es sagrado. Y Deschamps dice eso. Cada uno es disciplinado, cada uno sabe, conoce su cuerpo. No me voy a meter en eso. Cuando entramos un equipo. En realidad la filosofía francesa deportiva en general es muy volátil. Este equipo ha sido muy consistente en algo a lo que los franceses normalmente no lo son. No son consistentes en su vida, en su política, en su cultura deportiva. Deschamps acá logró un equipo que fue consistente, cosa que ha sorprendido a los mismos franceses. Bien, y esa consistencia le sirvió para lograr la Copa del Mundo. Sí, vamos. Una cosita antes de la pausa, si me permite. Yo estoy replanteando algunas cosas y se van a querer enojar todos conmigo, por lo menos la mayoría. El modelo alemán, el modelo español, el modelo brasileño, el modelo inglés y el modelo belga no jugaron la final. ¿Quién tiene razón? ¿A dónde vamos? ¿Y es qué un pasa? Problema. ¿Y qué pasa? No, ¿cómo que pasa? Los ingleses se fueron, felices con lo que lograron. Ya piensan en Qatar. Vamos a la pausa. ¿Cómo? A la pausa. Ah, usted tiene que festejar derrota. Festejen derrota. Llévatelo. Dale. Con el bambino para que repita tu postura. No, porque nosotros hablamos. No es solo. Hablamos del modelo alemán, modelo español, modelo belga, modelo inglés. Brasil también pusieron. Brasil que jugó bien. Momento. Hago la salvedad que Croacia y Uruguay jugaron muchos en juveniles. También tiene que ver la densidad demográfica. Pero 3,5 millones de uruguayos y 4 los croatas. ¿No? Pero vos dijiste. Claro, entonces te hablan, a vos te meten. Yo soy un tipo que no estoy en los medios, voy afuera. Me dicen el modelo inglés. Que trabajan con las juveniles de hace Club 15, Sub 17, Sub 20, van a la primera, a la selección mayor y colocan a Inglaterra lo más alto, hasta que lo voltearon. El modelo alemán, Alemania campeón del mundo, viene Joachim Löw, le damos el contrato más, iba Klima, y perdió, no entró en la fase de octavo.
Bueno, este, España con el juego ese de Guardiola, pipipi, otro sistema, pum, también octavo. Eliminado de octavo. Después Brasil, que Brasil viene con una camada nueva, respaldado el entrenador por los directivos, por los periodistas y por la gente y por los propios jugadores. Una camada nueva. Invicto, ¿vale? Jesús, invicto, pum, afuera. ¿Y después qué me quedó? Cuatro, cinco. No, ahí, Bélgica, el gran equipo. Todavía medio livianito de acá. Estoy siendo. Bueno, no es para cargar. La verdad, ¿quién tiene razón, muchachos? Díganme ustedes que son los que saben. Yo no entiendo. Vos decís que todos esos que son ponderados no ganan nada. No digo. ¿A dónde voy? Si yo quiero comprar algo, yo compro de afuera, compro una acción. ¿Qué compro? ¿La acción de Francia? ¿Qué compro? ¿La acción de Francia? ¿O compro la acción del proceso, del modelo? Vos comprás la acción del proceso y del modelo. Yo compro. Porque el fútbol no es esta cosa, pero de 10 veces te va a ganar 8 veces el proceso. Claro, porque si no pareciera como que estás diciendo que al pedo laburan todo, un año, 2 años, 3 años. Y no seas malo conmigo. No, bueno, estás diciendo eso. Momento, Emiliano. No, es que Francia fue finalista de juveniles con Uruguay hace algunos años. Y finalista de Eurocopa hace 2 años. O sea que vienen con trabajo, ¿eh? Pero no fue destacado como los otros seleccionados. ¿Sabes por qué no fue destacado? La final de la Eurocopa. No, déjame decirte eso. ¿Sabes por qué no fue destacado? Porque no gusta lo que hace. Porque Francia, en vez de jugar. Voy a decir lo que no se ofenda a nadie. Y estoy pensando en Manusovic. De jugar estéticamente bien. ¿Sabes por qué Francia es menos destacado que Bélgica? La posición. Porque en vez de jugar con más posesión o más posición, juega más directo. Porque hacen tres toques, los otros equipos hacen el 25. Pero perdón, caracoles, es mala palabra. Yo quiero que me expliquen, porque Bélgica también juega partido. Contra Brasil jugó 7 y 3. Le tira Lukaku, 7-3, la tiraban. Eso fue una estrategia. Es una estrategia, claro. Porque jugó después de falso 9 de Bruyne. Lo que dijiste al principio y dijo el CAE. Cualquier estrategia bien realizada sirve. Y claro, por eso que va a momento que se están afinando los... Cuando vos tenés la pelota se trata de jugar. Correr inteligentemente. Fútbol, claro. Cuando la tenés. Corriendo. Estamos de acuerdo. Dale, cuando no la tenés, tenés que recuperar. Este es un equipo que hace goles, que tiene jugador una talla tremenda, tiene jerarquía, pero también corren. Te quiero preguntar a Dani Arcucci, que estos temas yo sé que les apasiona. ¿Estás, Dani, no? Sí, estoy, te escucho. Quería preguntarte esto. Hay una idea, yo percibo esto, por ahí no es así, pero hay una idea general de que Francia, todo bien, ganó el Mundial, tiene grandes jugadores, pero que el mejor del Mundial fue Bélgica. ¿Mi percepción es correcta? Sí. ¿Coincidís con esa percepción? Mira, mire, por TV igual. ¿Eh? Pasa también en Lecoq. Pasa también en Rusia. Eso está en Bruselas. No, mira, lo que se habla, Chavo, es de muchísima paridad. Ayer cuando Bélgica le ganó a Inglaterra el partido por tercer puesto, sí, lo que surgió fue lo de Hazard, decir que Hazard había sido de verdad el mejor jugador. Ahora, a nivel equipo, cada uno con su matiz y con su estilo, hay mucha paridad. No es que Bélgica fue uno de los que más brilló, es cierto, pero no por eso se dice que Bélgica fue absolutamente mejor que Francia. Claro. O sea, lo que yo he notado y lo que percibo acá en los debates, en las charlas, tiene que ver con eso, que con estilos diferentes, con matices diferentes, hubo tres equipos que fueron los que llegaron de algún modo, incluso un escalón por encima de Inglaterra en cuanto al rendimiento. Bélgica, por una razón, por el brillo del juego. En el caso, si querés, de Croacia, por esta cuestión del carácter que bien marcabas. Y lo de Francia tuvo mucho más que ver con una cuestión de equipo, de el sentido Bobby. De equipo. Lo que más se elogia, Cristian, de esta Francia es el sentido de equipo para ser el mejor. Y en eso tiene que ver mucho Didier Deschamps. La política de entrada que puso este equipo, venía de perder la final de la Eurocopa en su casa con Portugal, sin Cristiano, siguieron remándola. Benzema dijo lo que dijo, afuera Benzema se acaba perdiendo un delantero tremendo, jugándose por un tipo con Giroud, que tiene calidad pero no tiene el gol y no tiene la personalidad de Benzema, sacándolo a un mal tipo como Samir Nasri, que dijo barbaridades de Francia, de él con su mujer afuera, y así vino Francia, y con lo justo, muy medidos ellos siempre, dejando las controversias del pasado. Recordemos, Sudáfrica fueron a la huelga, sí, claro, de la mano de Patrice Evra, hicieron huelga sentados. Ustedes piensen también que Francia, por ejemplo, no tuvo a Giroud como goleador, esto es lo que se decía, trabajó muy bien Giroud para el equipo, pero así todo, lo que yo veo de Francia como gran virtud es su poder de fuego, su efectividad. Hoy, yo no sé, si vos analizás el juego, le sacás los arcos, digamos, la cuestión con el volumen de juego, lo que se conoce como volumen de juego, fue bastante parejo. El tema es que cuando llegan es gol. Se le caen los goles de los bolsillos. Pelota parada, contraataque. Llega Pogba, que es un segundo tiempo fenomenal, llegó vacío a definir. No sé si a ustedes les parece lo mismo.
Sí, ¿sabés qué, Chavo? Me parece que este es un campeón que se va a ir valorando. Ya arrancamos hablando de champán y podemos hablar de vino. Cuando se vaya asentando, es un campeón que se va a ir valorando por eso. Creo que lo que nos pasa, me incluyo, con Bélgica, es que había una idea detrás, un plan tan preparado, tan pergeñado, que la verdad es que había deseos de que tuviera éxito y estuvo cerca de tenerlo y de hecho lo tuvo. Sí, el claro. Éxito hay que medirlo por otro hizo lado. Hizo la mejor campaña de la historia. El caso de Francia. Bélgica. Claro, por eso te decía que es una final atípica, si querés, que tocó Francia-Croacia, que tal vez no estaba, creo que nadie puede acertar que iban a ser Francia-Croacia, pero sí un recorrido típico de mundiales. Esos equipos que se van, a medida que van pasando los partidos hasta completar los 7, es como que está cada vez más sólido, juega cada vez mejor. Me quedo con acá hay historias realmente fantásticas. N'Golo Kanté, Paul Pogba, Samuel Umtiti, familias que han llegado con un brazo atrás y otro adelante desde África, que han crecido, lo que ellos dicen, la banlieue, la parte del Gran París, metidos en esas cités, esos edificios que son como guetos, donde la policía no entra, donde los argelinos, con los tunisinos, con los marroquíes, con los franceses, no se llevan bien. Ha hecho un trabajo muy grande, el Paris Saint-Germain hizo un trabajo muy grande para integrar a todas estas comunidades étnicas en esto. Es muy fácil jugar al fútbol en Francia, vos en cualquier lugar de Francia querés llevar a tu hijo a un club y juega y es competitivo y tiene dinero público también que lo mantiene, tiene un sistema de Clairefontaine para acá muy muy efectivo, que eso se ve reflejado. Las imágenes de los festejos en París, en Marsella, en Nantes, en Bordeaux, en Lyon, en Lille, reflejan un país que ha sufrido mucho socialmente en los últimos años, con Bataclan, con Charlie Hebdo, con desastre, una sociedad muy compleja que con esto se va a unir muchísimo más. Yo me quedo, muchachos y chavos, si me permitís, hay dos o tres cosas. Lo primero que decíamos hoy, lo de un equipo juvenil trabajado 4 años a esta parte para que dé hoy sus frutos. Después, para mí es un equipo práctico, que juega directo y en grandes partes de cada partido juega de contraataque. Para mí, forma de ver, se puede discutir, pero yo creo que juega de contraataque. Pero no está mal, vos podés jugar como quieras. Yo estoy elogiándolo, esto no estoy diciendo que no. ¿Sabés por y qué? Después con otra cosa acá, y me quedo que dijo Dani. Hay grandísimos jugadores y hay un gran equipo en Francia. No menospreciarlo a manos de Bélgica, porque Francia llegó por una llave, Dani, lo dijiste creo, que era la más compleja de todas. Sí. Francia le ganó a todos los difíciles del Mundial. Se comió a Uruguay, igual, Argentina, no hay discusión, a Croacia. No hay discusión. Y a Inglaterra. A Bélgica. A mí me encantó también lo que ha hecho Bélgica. Y creo que el premio... Mirá cuánto y perdió un partido. Mirá cuánto coincido hoy con Dani. Que el premio de Bélgica existe igual pese a no llegar a la final. Kai. Porque sí, es otro premio. De Francia lo que tiene es que Kai. Es muy práctico. Pues, pero claro, también por la característica de los jugadores que tiene. Ahora, cualquiera de los tres que hubiesen ganado para mí estaba perfecto. Para mí, Bélgica, Croacia y Francia, parejos. Cualquiera de los tres. Exactamente. Por encima de Inglaterra. Sí, por Emiliano, encima de Inglaterra. Emiliano, ¿a vos te parece que, sí, que esta falta de trabajo, Emiliano, voy a vos y después vuelvo a Dani, esta falta de trabajo de Croacia, digamos, Croacia llegó con menos trabajo que la Argentina incluso, con 7 partidos antes del Mundial, ponen la categoría, no sé si decir milagro, pero en otra cuestión, ponen otro lado la llegada de Croacia a la final. ¿Qué te parece a vos? Seguro, lo que hay que tener en cuenta es que Croacia además lo empezaban a comparar con Argentina porque había muchos problemas incluso en la misma Federación Croata. Ahora de que está Zucker están tratando de ordenarse, Boban está en la FIFA, pero hasta hace un año, año y pico, el presidente de la Federación Croata está acusado de manejar un dinero, incluso Modric está apuntado porque su representante era el hijo del presidente de la Federación Croata. Casi que lo de Croacia es un milagro. Es cierto, uno dice, tiene una cantera. A mí me gusta hablar del trabajo juvenil. Yo acá tengo las edades de los jugadores franceses. Kanté y Griezmann son los más viejos, tienen 27. Claro. La dupla central, 24 y 25. Claro. Queman todos los libros de la experiencia, la juventud, la mezcla. Son todos pibes, pueden jugar el Mundial que viene. Que los libros los tenemos que quemar nosotros porque el fútbol cambió y hoy todos los equipos del mundo tienen este promedio de edad, salvo de los pocos para Argentina. Bueno, fíjate Uruguay, que lo tenemos acá al lado, mantuvo los dos delanteros. Después el resto del equipo, Jiménez es y los centrales. Jiménez es más joven. Renovó y los volantes los renovó todos. Todo nuevo, claro. Lo renovó todo. Bueno, nosotros tenemos el equipo más viejo. Claro. Claro. Perdón, Francia no perdió. Perdón, Francia no perdió.
Yo me equivoqué. Nosotros lo renovamos el equipo, pero no jugaron ninguno de la renovación. Es el tema, muy pocos. Lo que pasa es que no lo renovamos por nombre, nada más, no hubo recambio. Claro, no. Que es lo que sí hizo Uruguay. Claro. Que una cosa es recambio, otra cosa es renovación. Nosotros ya lo hemos discutido. No, pero chavo, en la previa ponele, si hubiesen jugado, no sé, los Chelsea Lanzini. Tagliafico, que fue titular los cuatro partidos. Tagliafico, que fue titular los cuatro partidos. Profe, Tagliafico fue titular los cuatro partidos del Mundial, jugó esos cuatro partidos más uno o dos más, no jugó más. Todo pasó lo mismo. Ahí está la historia. Dani, querido. Chavito. Sí, no, a ver, antes de... Porque Emiliano en realidad nos metió en un tema muy interesante para nosotros, me parece, para el fútbol argentino, que es la cuestión de la edad. Yo creo que el famoso tema de la generación autogestionada y demás, también tuvo una cuestión de edad, de que no permitió, no por decisión propia, sino el mantener esa generación hizo que no hubiera recambio. Entonces, me parece un tema interesante. Ahora, iba a hablar de uno de los más jóvenes de Francia, si no el más joven, y una de las figuras más preponderantes. Alguien, creo que Fede Bueno, hablaba de el tema del correr. Creo que esa felicitación de Griezmann no tenía que ver solo con el desborde y el centro. Tenía que ver con que cuando vos lo ves a Francia retroceder, por momento ves dos líneas de cuatro, lo ves a Mbappé parado muy abierto por la derecha, realmente sacrificándose. Ahora, después, la capacidad física que tiene, la velocidad que tiene, hace que llegue todo con mucha tranquilidad a desequilibrar adelante. Emiliano, quería decir algo más. Emiliano, vos querías decirme algo más, te dejé con algo pendiente. Mira, a mí me queda una imagen. Uno claramente en la cancha vio jugar a los dos contra Argentina. El peor partido de Argentina fue contra Croacia, que te lo termina ganando mentalmente después del error de Caballero. Pero Francia te superó físicamente en todos los aspectos. Con dos laterales prácticamente desconocidos, Cristian los puede describir, nadie daba dos mangos. De hecho, nuestro ex entrenador dijo, es el punto más débil, Francia por los costados volaba, pero físicamente te matan. Pogba es un árbol, no lo pueden mover. Entonces, te ganan por todos lados, además del juego. Nosotros llegamos con un equipo sin recorrido. Tres Stradivarius y Garcucci. Sí, señor. Y me está comiendo me parece que estamos discutiendo dos cosas distintas. Una, el estilo de Francia, que está muy bien. Lo podemos hablar, lo podemos charlar. Acá estamos hablando es cómo se llega acá. Explicó muy bien Cristian, porque conoce mucho la historia, de cómo llegó Francia, los problemas que tuvo para llegar. Creo que lo que planteaba el Bambino, con lo cual estoy, te diría que en un 98% en desacuerdo, es que porque no llegó a la final, no sirve ni el proceso. ¿Cuál compro? Francia, perdóname. Francia no tuvo un proceso como el que tuvo Bélgica. Eso es lo que se está comparando. No quién juega mejor o quién juega peor, eso mucho menos, yo jamás lo hago. ¿Quién juega más lindo y quién juega más feo? ¿Cuál proceso se puede tomar como modelo? Francia. No sabe ese hombre lo peligroso. Va a ser despedazado por las manos de Cristian. No sabe ese hombre lo al borde de la muerte que está. Le va a dar. No tiene idea lo que peligra su integridad física. Se le va a pegar. Lo llama para darle. Pero porque estamos trabajando y vos te ponés y molestás. No, estamos trabajando. Esto es un micrófono. Lo rompe todo. Dejalo a él. Esto es un puño. Está molestando. Una cosa. Arévalo lo va a decir el Bobby. Encima nunca ni es falta un imbécil, ¿eh? No, es español disfrazado de croático, su amiguito tampoco. Su amiguito. Se arma. El máximo ejemplo de lo que es ser un imbécil. Eso es, para Cristian, que aprenda la gente y para que no repita lo que ve. Cristian, y eso que no está Elber. Eso que no está el tío Elber. Si no estaría Elber, pasarían volando en 10 minutos de un lado para otro. Como los enanos en la nieve. Digamos también, digamos que Cristian Martin. No sabes cómo me agrandé, chavo. Pará, acá está el guerrero, lo manejé con. Sacate pecho, chiquitito. Una carmelita descalza. Un diplomático. Era un embajador. Una carmelita descalza, ¿no? Mirá. Perdón, me mordía los talones. Para usted tenga una idea. Ahora, te están pidiendo, por favor. Cristian encontró un auto. Cristian encontró
un auto. Lo levantó. Un auto, Cristian encontró un auto, estaba parado sobre la senda. No, la senda, no sé si era peatonal. La bicicleta, lo levantó y lo sacó. Sí. En Francia yo voy a andar en bicicleta 20 minutos todos los días. No jodo a nadie. Son mis 20 minutos sagrados y uno me estacionó el auto en la senda de la bicicleta. Me bajé. O sea, ya me sacó el momentum, la inercia que ya tenía. Me bajé, levanté el auto, se lo revolié y seguí andando en bicicleta. ¡Qué es un dibujito animado! ¡Se revolvió en Francia! Pero yo, porque después del aire siguiente me tenía ficha para que agarre. Y después hay otra más, mi querido Cristian, en la puerta del desaparecido estadio de Bowling Ground, una noche, también con unos 5 o 6 borrachines ingleses, después de Argentina-Portugal. Acá está, mirá, le supporter del equipo de fans. Ale, legal, mirá, estos. Mirá, se tomó todo esto. Sí, monsieur, es el Coté. Mirá, está esto también. El mago Mendoza, ¿quién es? El kinesiólogo Mendoza. Dulcemont. On s'organise. Pero son para el español. Poquito. Acá, a ver. A ver, uno que siempre habla. Hay una muy buena relación entre Francia y los españoles. No como los tontos de allá, verdaderos españoles. ¿Qué significa esto para Francia? ¿Qué significa? El significado de esto logrado hoy. Una muy, muy, muy contento de aquí. Es una. Ya. Es increíble, es una ocasión. Una única en una vida de ver algo como eso. Es muy una bien. Alegría que no se puede describir. Es algo único. ¿Quién es la gran figura del equipo para ustedes? Si tienen que destacar una a uno, ¿a quién destacan? No, es difícil de decir porque hemos jugado como un equipo todos juntos. Muy bien. Quizás Mbappé es el mejor, es lo que has hecho muchas diferencias y ha sido el jugador el más peligroso del equipo para nosotros, pero pienso que Deschamps ha hecho un trabajo increíble para entender lo que va a hacer la equipa enfrente y para ganar sin regar mejor que los otros. Hemos ganado la Copa, pero no somos la equipa que ha jugado lo mejor. Mira, lo reconoce, mira lo que es. Escucharon, ¿no? Escucharon Bélgica, lo que es. La Belgique, los belgas. Muy bien, igual están festejando, ¿no? La Bélgica no. ¿Quién es? No, somos mejor que la Bélgica. Muy bien, fiel. Hay narración. Los mismos chistes que nosotros contamos de gallegos, ellos cuentan de belgas. Los chistes de belgas, claro, ¿no? Ah, el situado rol de Belgia, que racontan fans. Oui, dans la paix. Pienso que no, es solo porque han perdido y es un poco. No le gustan porque juegan más fútbol que nosotros, pero el objetivo último efectivo. No es de jugar más fútbol, pero es de ganar la Copa y hemos ganado la Copa, somos campeones. Pensaban en el grupo que fue tan difícil, Perú, Australia, Dinamarca, que podía el equipo llegar tan lejos. El grupo no fue muy difícil, solo fue equipos que no querían abrir el juego, todo fue muy cerrado y las partidas no fue muy lindas de para ver, pero siempre el objetivo último es de ganar y no lo hemos hecho. Le petit, vos te posee inquisición. No, porque en Argentina se discute mucho, en el programa en el que estamos nosotros, se discute mucho jugar bien o ganar, no se discuten. Discute más, para ustedes, vos dijiste que no fue el mejor, Francia no fue el mejor. ¿A vos no te gustó cómo jugó Francia o te gustó cómo jugó Francia? Se puede jugar más mejor y lo hemos visto en los partidos antes, en la preparación y todo. Pero en algunos años no vamos a recordar de la manera de que Francia ha jugado. Solo vamos a recordar que hemos ganado. Escuche, mira. Él no. Para vos, Acucci. Como le fan francés. Una pregunta en francés. ¿Qué si se pase le match de pool difícil? ¿Où est-ce qu'il est cette équipe? Me pregunto. Los partidos de grupo fueron difíciles. ¿En qué momento empezó a nacer el campeón del mundo? No. L'équipe est née contre l'Argentine. 4-3. On peut dire qu'on a gagné la Coupe du Monde.
en battant l'Argentine. Là, on a une équipe et par la suite, on a pu dérouler. L'équipe a maîtrisé, c'est une équipe chirurgicale, l'équipe de France. Très peu d'occasions, mais beaucoup de buts. Este equipo de Francia nació ganando la Argentina. Ahí empezamos a creer. Para nosotros, ganando la Argentina como le ganamos, ya empezamos a creer que podíamos ser campeón del mundo. El equipo, ellos dicen, usa la palabra maîtrisé, es aprovechar sus situaciones. No fuimos brillantes, pero fuimos muy prácticos. Mirá, lo reconocen ellos, empezaron, menudo sufro del otro hotel. Nosotros lo sufrimos del otro lado. Acá Cristian precisa que comenzó con el gol de Pavard. Que la recuperación empezó con el gol de Pavard. Con ese Pavard. Donde Francia estaba perdiendo contra Argentina. Otra equipa ha marcado antes de Francia. Y a 1-2 contra Argentina, sin el gol estratosférico de Pavard. No sabemos lo que podía pasar. Con eso líder, digo, somos solidarios. ¿No? Habla bien en francés, español. Merci, allez, les salutations. Merci beaucoup. Merci, felicitación. Chao, allez, ahí se van. Van a viajar, el equipo vuelve esta noche. No lo toca. El equipo vuelve esta noche, hay una señora pidiéndome limosna. El equipo vuelve esta noche a su concentración. Mañana viajan a París. Hay toda una celebración que va desde el Arco del Triunfo hasta la Concorde en todo Champs-Élysées. Y van a tener una comida, una gala con Emmanuel Macron, el presidente de la República Francesa, y una fiesta con la familia en el Châtillon. Fiesta en París, debe ser. Qué lindo, por favor. Impresionante. Lindos conceptos, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Muy bien. ¿Cómo claro, está la gente después se acuerda. Abajo, ¿eh? De todas maneras, sí, es una larga y estéril discusión, me parece. Porque es que no hay discusión, chavo. Sí. Ya no en está, definitiva, digamos, si nos quedamos solamente con el que ganó el título, al que hay que felicitar porque tiene sus méritos. Totalmente. Nadie gana una Copa del Mundo con nada. La realidad es que tenemos que dedicar a otra cosa. Tenemos que poner música y nos vamos todos. Y aún no hablamos más de fútbol. Bueno, el fútbol sería horrible. Pero aparte, el fútbol sería horrible. Cassini me hace carita. Está bien, pero a vos te pagan para analizar el fútbol, no para que diga, bueno, ganamos. Porque si no ponemos la tabla de posición y no venimos más. Yo te analizo lo que vos quieras. Ahora, es casi indiscutible que lo importante en esto, en un juego. Recordemos que Renato tuvo menos tiempo de trabajo que San Paolo, incluso. Sí. Y que lo ocho meses. Bueno, pero que eso no sirva como ejemplo, porque si no, todos van a tomar ejemplo. No, si este trabajó 3 meses nada más, no. Si vos trabajás más tiempo, sale mucho mejor. Te dije, yo prefiero. Había quedado eliminado Inglaterra con Croacia. Sí. Dije, yo prefiero el trabajo de Inglaterra antes que la épica croata, porque la épica croata está buena, sale una vez cada tanto, digamos. Claro. Fíjate que Bélgica también llegó lejos. Francia mismo tiene una generación de jugadores que han ido trabajando. Ahora quiero marcar una cosa, si se puede. Sí, por supuesto. Dos. Una, después tendríamos que discutir cómo lo vieron ustedes a Pitana. A mí nos dirigió 10 puntos. El penal se equivocó en el primer gol, en la falta de Griezmann. No fue. Para uno fue mano de. El penal es muy discutible. Pérez. Es muy discutible. No, porque saca la mano. Para mí no quiere tocarla con la mano. Le baja. Bueno, está bajando la mano antes que la pelota. Él baja la mano. Pero esa es discutible. Está bien. Dale. Y después una imagen que me deja. Hay uno que se piensa que fue un choreo y me parece que no, es. No. Se cobra, está bien, no se cobra, está bien. Estoy discutiendo alguna jugada, pero no fue un choreo. Voy a decir lo de Griezmann, que se engancha. Griezmann se engancha. Que al margen de esta jugada. Te lo puedes comer ese fútbol. Como el Betito Acosta. ¿Cuál ha sido el último partido de Pitana como árbitro? ¿Por qué? Epa. Sí. Tengo la información que posiblemente se retire. De que hoy es que se retira, no internacional. Es el último partido de Pitana que se va a FIFA. Instructor. Se retira como árbitro profesional. Exactamente, claro. Y va de instructor a una jubilación de privilegio. Pero no lo diga como si fuera un choreo. Dirigió dos mundiales. Pero eso no se va, se sacó la grande, se sacó la lotería, echó buena, ¿no? No se va a acordar para. Ahora te lo voy a poner. Echó buena, papá. Ese la tiene atada. Ahora te lo voy a poner. Con las tarjetas. Cuando terminó el mundial del 2006, Elizondo volvió a dirigir. Sí, claro. Él confesó tiempo después que le fue muy difícil dirigir en el fútbol local después de haber dirigido lo que dirigió. Bueno, Pitana no solo eso, sino que dirigió dos mundiales y en este una final. Lo cual le provocaría más con lo discutido que ha sido a Pitana en el fútbol local. Ese es el punto también. Y de su lado ya tiene su lugar para irse a la FIFA. Esto es información. Y tenía una oferta del fútbol de Arabia, de Qatar y de Emiratos Árabes. Sí, de Emiratos Árabes. Se quiere con todos los laureles. Está muy bien. Está muy bien. Pero pará, no lo estoy diciendo. ¿Cuántos años tiene Pitana? No, se entendió. ¿Cuántos años tiene? Y 40 y pico. Estamos más de 42, 43. Además,
43. Buen premio. Yo creo que es un buen premio porque además... Buen premio. Si algo... Coronó. Si algo no marcamos de Pitana es que Pitana dirige de una forma mejor en este tipo de partido que en el torneo. Porque es el reglamento FIFA, como dicen, ¿no? Es más fácil dirigir el Mundial que dirigir el Juego Argentino. Vos fíjate que la mano de hoy se la arregla el VAR. Él no la había cobrado. Claro, claro. Tal cual. Y otra es que el penal de hoy, más allá de que fue... Perdón, tuvo la chance de verlo varias veces, digamos. Más allá de que vos crees que... No sé quién acá cree. Yo creo que no, pero... Para mí también. Para mí es penal. Ahora, vos imaginate esa misma jugada con el VAR en Chicago Temple. Un escándalo. Una final. Encima se le fue a negro en un momento la pantalla. Explota todo. No lo puede hacer. Los relatores tiemblan, le rompe la cabina a piedras. Hay que acostumbrarse, viejo. Hay que acostumbrarse. Bueno, y una más quería marcar, una más. Yo no pretendo que esté de una en Dosú, en Lugano, Dosú, no, en Tapiales. Hay que dosificar. Ahora, en la cancha de River, ¿por qué no va a haber VAR? O en la cancha Independiente, o en la de Racing. Donde se dé la situación, sí, está bien. Bueno, y otra cosa que me dejó el partido, entre tantas que vamos sumando y recabando. Hay un momento, hay un pasaje en el segundo tiempo, lo miro a Raúl. Raúl me dice, tiene amarilla. Y que está bien, que es la explicación de lo que voy a dar ahora. Kanté es un jugador que es un pilar fundamental futbolísticamente. Para poder haber sacado la otra. Faltaba una eternidad en el partido. El técnico lo llamó, lo sacó, dijo, siéntese acá en el banco. Para que entró y mire el partido. Sí. No quiero quedarme con 10. A lo que voy es, fíjate, está perfecto. Pero es un jugador clave. Él lo dice por otra cosa. Sí. Pues acá no hubiera pasado. Él quiere buscar lío. No acá pasado. No te lo sacan a Mascherano. Ni a nadie te sacan acá. Bien, señores. Saludo a Cristian Martín en casa. En casa debe estar contentos, me imagino, en la casa de Cristian Martín. Y un abrazo para Dani Argucci. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Cubriéndose de la lluvia. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, chavo, muchachos? Muy bien, muy bien. Sí, nos estamos cubriendo de la lluvia acá con Cristian. Gemelos. Emocionado. Bueno, los estuvimos escuchando todo el tiempo, chavo. A ver, no podemos menos que coincidir, por lo menos de mi parte. Estoy seguro que Cristian también. Si tengo que puntualizar en algo, voy a puntualizar en el liderazgo de Griezmann. En un liderazgo que entiendo, siguiendo a Francia a lo largo del Mundial, fue creciendo y fue marcándose en varios aspectos. En el juego... Pero también creo que hasta fuera de la cancha tiene ese liderazgo Griezmann. Es un equipo auténticamente de él. Les voy a marcar un detalle en el gol de Pogba. Una de esas cosas que se ven en la cancha. Salen todos a festejar con Pogba, que define como redondo, por cierto. Y Griezmann se va corriendo él solito a saludar a Mbappé. Mbappé era el único que desequilibraba de alguna manera en un equipo francés que jugó como ha jugado en el Mundial. Digo, chavo, como definición, es un muy buen champán en un envase económico, lo cual no está para nada mal, al contrario. Muy buena definición. Cristian, no sé qué opinás. Me gustó. Muchos chicos de esta Francia muy verdes, como Mbappé, 19 años, apoyándose en la figura de Griezmann, en un gran trabajo para mí de Didier Deschamps, porque acá han estado saliendo jugadores Ribery, Nasri, el mismo Benzema, Rabiot, que no quiso estar en la lista preliminar, en stand-by, dijeron, tenés que entrenarte y tenés que estar, y dijo, no, yo voy o no voy. Perfecto, afuera. Didier Deschamps logró consensuar una sociedad futbolera compleja como es la francesa, en un equipo que respondió, defensivo o no, un equipo práctico, un equipo con personalidad que enfrentó rivales complicados como Argentina, como Uruguay, que termina dejando afuera a Bélgica, por ahí el equipo que mejor jugó al fútbol en este Mundial, una Francia... justa campeona del mundo, en mi casa de estar felices, mi mujer, mi suegro Jean-Pierre, porque y aparte no vinieron, el francés es muy conservador. Muy poco francés. Nadie va a venir a gastar 5.000, 6.000 euros en nada, lo ven allá y festejan allá. Mucho más croatas, chavo, que franceses. El detalle de lo que marcaba Cristian, le ganó a rivales muy difíciles en realidad, porque el camino de Francia ha sido con Argentina, todo lo que quiera decir Argentina, con Uruguay, con Bélgica, es decir, ganó lo que tenía que ganar. Se ven imágenes de París, de una París maravillosa como siempre, pero llena de colores rojo, blanco y azul. Déjame pasar por el balcón de Fox, allí está Emiliano Pinzón. Emi, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Chavo, un abrazo para todos. Yo no quiero dejar de destacar que Deschamps, que recién lo marcaba Cristian, tuvo muchos inconvenientes. Acá después del campeonato del Real Madrid, los franceses querían a Zidane. Y de hecho, durante el Mundial, también lo pedía la prensa. O sea que Deschamps, además de todo, de dejar tantos jugadores afuera, tenía que correr con esa sombra, ¿no? La de Zidane sin trabajo. Al margen de esto... Modric, Hazard, Griezmann, los hombres
más destacado del Mundial, nuevamente gana el Balón de Oro, en este caso un jugador que pierde la final, como Messi en el 2014, sí. Modric en el 2018, hace un nosotros, rato que ha salido esto. Emi, a propósito de eso que contabas de Shams y la sombra de Zidane, sobre todo después de ganar tanta Champions con Real Madrid, nos muestra que no solamente en la Argentina se cotiza el que está afuera, no, esto pasa en el fútbol en general, digamos, nosotros porque vivimos en nuestro microclima que bastante, bastante denso y bastante dinámico es. Pero la realidad es que en todas partes se cuestionaba. Esto que contás es un, seguro, es un dato de la realidad. Es importante aclarar, hoy estoy hablando Argentina, con muchos Francia. Colegas franceses y hay una convocatoria grande de exjugadores en el Mundial, la leyenda le llaman, en esta política de Infantino. Zinedine Zidane no quiso venir, no quiso mostrarse un golpista, él dejando el Real Madrid. Iba a incomodar, iba a incomodar, lo sabía. La relación con Didier Deschamps es buena, pero no la mejor. Didier Deschamps, antes de empezar este Mundial, le dijo a Griezmann, a Pogba, todo el mundo define su futuro ahora. No quiero el Mundial hablando de que se va Pogba acá, se va allá, o Griezmann también. Griezmann así dio el comunicado que se quedaba en Atlético de Madrid. Pogba definió que se queda en United. Sí. Dejame que termine el Mundial para Francia, habla de Francia y no de sus clubes. Déjame que termine Emiliano, que estaba diciendo algo con el tema del delay, a veces no... No, lo que quería marcar es que en la previa de Argentina-Francia... La prensa francesa, Francia venía a empatar en aquel partido con Dinamarca, no estaba conforme con el equipo, era muy crítica al funcionamiento y decían allí, es más, en la conferencia de prensa solo preguntaban por Messi, cómo van a parar a Messi, cómo van a jugar en contra de Messi, y ellos mismos marcaban, decían, no, este equipo seguramente lo va a tomar Zidane, no se veían ni con chance de pasar a Argentina. Pasa que estuvo creciendo. Por lo menos el grupo de periodistas que estaban ahí. Sí, Fede, perdón. No, quería aprovechar que los chicos lo ven en la cancha, porque yo sabes que siento también, el otro día lo discutíamos con Raúl y se me enojó con el tema de correr, pero yo veo que lejos de ser una enseñanza en la observación a Francia, nos sirve a nosotros para discutir. Yo veo un equipo... No corre solo Kanté en Francia, cuando el equipo no tiene la pelota. Mbappé corre para atrás. Griezmann fue el jugador que más corrió en la final. Lo corría a Messi en el partido contra Argentina. ¿Por qué me enojé como yo no dije nada? No, porque el otro día dije correr y me decían, no, que ustedes quieren, que no sé qué, que los hoy, atletas. Hoy Griezmann fue el que Igual convengamos. Mbappé no corre solo para adelante. Cuando digo esa cosa te lo digo de otra manera. Cuando hablamos de correr hablamos de otra cosa. Nada más, correr sí, obviamente, a la hora de recuperar sí, ahora después. Pero viste que cuando vos tenés la pelota no se trata solamente de correr. Hicimos una nota, ustedes la escucharon, con Matías Almeida. Y Matías Almeida decía que Matías Almeida llegó al Mundial 98 con 25 años, pero como arrancaron de cero en el 94, llegó con 25 años, pero llegó con 15, 20 partidos de selección. Jugó eliminatoria, jugó Juegos Olímpicos, jugó Copa América. Tenía un recorrido. Lo que pasa es que digamos, no ganas el Mundial, a esto voy, pero pones un equipo en la cancha que es competitivo y que va a competir y que va a vender cara a la piedra. Argentina le pegó dos tiros en el palo a Holanda el día que perdió con el gol famoso de Dennis Bergkamp en el último minuto. Contra Yala. Sí, claro. Lo que yo veo, Chavo, que todas las selecciones han evolucionado enormemente, pero no solamente en tener un funcionamiento de equipo, tener claro lo que van a hacer, sino la calidad de los futbolistas. O sea, en todas las selecciones mostraban jugadores de una jerarquía tremenda. ¿O no? Sí, claro. Y bueno, entonces eso hace más. Lo desastroso que ha sido nuestra organización. Y cumplieron con alguna ABC, ¿no? Con alguna ABC cumplieron. Como por ejemplo el de encontrar un equipo. Francia, salvo retoques, sí, claro, no modificó su estructura a lo largo de todo el Mundial. Aparte son retoques clave, ¿no? Inglaterra tampoco. Croacia tampoco. Que haya preferido a Matuidi, por ejemplo. Por lo menos una ABC. Uruguay Es un dato del entrenador que quería una forma de jugar. No, porque vos, determinada. Porque la pieza no se resiente la estructura. Claro, claro, digamos. Pero vos, si vos sacás un jugador de una característica y ponés otro de otra. Sale Matuidi, entra Tolisso, lo mismo. Claro. Pero son iguales. Mirá qué importante que es eso. Eso es el que dice que no se preocupa tanto por el rival. ¿Cómo? Claro. Bueno, juega siempre igual, sí. Juega siempre igual. Sí. Acabas de decir, juega siempre igual. Tenés que tener. Depende, depende. Tolisso y Matuidi no son iguales. Digamos, es tuyo, depende del rival. Pero vos varías. Qué lindo que son. Varía los muñecos caminando los pelotas. Perdón. Si vos jugás con Matuidi y para determinado partido, mejor Tolisso, pero de Tolisso, ¿qué tiene que ver? Sí, Dani. ¿Por qué me vas? ¿Por qué me saca? ¿Por qué no seguís discutiendo esto? Claro, ¿por qué no seguís discutiendo? Dale, si yo te pongo todos los partidos, los siete partidos, el mismo equipo, ¿qué estoy haciendo? ¿Preocupándome totalmente por el rival? No. ¿Jugás siempre igual o jugás con
con los mismos jugadores. No es lo mismo, ¿eh? Jugás con los mismos jugadores, jugás casi siempre igual. ¿Vos me estás cargando? Pará, Dani, ah, vos que, vos que, ¿qué? ¿Qué no? Pero, ¿qué? Dale, Dani. Dale vos. Dale, Dani. Tira drapi, la no, fiera. No, no, está bien, chavo. No, no, no. A ver, quiero Francia, algo, es cierto, chavo. Mantuvo el... Dale, sí, Dani. Sí, a ver, dale, Dani, dale, dale. Porque te escucho mal ahí. No, no, no. Es solamente. No, no, no. Estaba. Más allá, a ver, los estaba escuchando. De hoy. Lloris. Lloris sacó dos pelotas de mundial. Sí, sí, Dani. Pero, espera, espera. Hoy cometo un error. Ojo el delay. Se está hablando. Ojo el delay. Dale, Dani. Ahora volvemos. No. No, está bien, no, no, me mareé un poco con el tema de la discusión. Sí, lo que hizo Francia fue desde el, digamos, cuando empezaron los mano a mano, mantuvo el equipo base, lo mantuvo todo. Uno puede decir, claro, podía jugar Tolisso, podía jugar Matuidi, lo podía cambiar durante el partido, pero había duplas que no se movían. La dupla de Varane Umtiti, la dupla de Kanté Pogba y la dupla de Griezmann Mbappé, fueron tres duplas que no se movieron. Y bueno, agrego justo lo que entró Emiliano con el arquero, que hoy se mandó un macanón. Les digo que las sensaciones fue que lo puso a Croacia en partido. Que se mandó un macanón. Pero no, Fernández jugó todos los partidos. Jugaron todos los laterales también. Con los laterales jugaron todos los partidos igual. La defensa siempre fue la misma. Los de atrás fueron siempre los mismos. Los dos del medio fueron siempre los mismos. Los del costado también. El 9 en eso fue el mismo. Francia se preocupó por su equipo. Que funcione su equipo, nada más. Nada más. Raúl, no, pero eso va a voltear, aunque le duela mucho. No. Viste que dicen, no, hoy vamos a jugar con línea de 5, el otro partido Raúlito, con línea de 4, el otro partido con línea de 2, el otro partido con línea. Basta, muchacho, preocuparte por tu equipo, preocuparte por lo tuyo, Raúl, nada más. Raúl. Obviamente que vos tomás del rival muchas cosas, vos tomás del rival muchas cosas, pero que anden bien. Para mí apretó y aflojó cuando más le conviene, siempre con el rival enfrente. Obviamente hay un montón de mentirosos. No cambió su esquema, pero afloja o aprieta de acuerdo a como hoy le regaló la pelota a Croacia. Es otra... Atacame que no, te vas Bambi, a cantar. Bambi, eso es estrategia. Bambi, eso es otra cosa. Está bien. Eso es otra cosa. Bueno, pero es parte del juego. Pero está en función del rival también. Sí, claro. No importa el rival. La táctica es poner los muñecos parados. Y la estrategia es cómo vas a jugar. A veces no tiene tanto que ver con el rival, sino con el momento del partido. Si estás empatando, si vas ganando. Yo hablo, Bambi, yo hablo de que... Está bien, Raúl. Vos, ¿la defensa la movió en algún momento? No, ¿y por qué después vienen técnicos que te dicen, no, voy a sacar el lateral y voy a poner un volante? Está bien, pero está mal eso, Raúl. No, muchacho, no. Pero ¿sabes? Salvo que juegue Neymar o Messi, está mal, está mal. Salvo ¿sabes cuánto violinista hay? Que tengas a Ronaldo, a Messi o a Juan. No, Bambi, poner a Salvo de 4, ¿para qué? Bueno, a mí no me gusta. Eso no, pero ponele. Que te lo explique. ¿Saben una cosa? En buena medida también porque no tenía muchos laterales. Bielsa, que fue un hombre muy ponderado, y hasta por mí, hasta que llegó a la selección, yo lo seguí mucho en la campaña del 91 en Newell's, hasta la final, todos los partidos, en otro canal de aire, cuando no estaba Fox. Yo lo respaldaba, hablaba, y cuando llegó a la selección el hombre mutó, cambió. Y lo que yo veía mal de Bielsa, siendo un simple espectador y un neófito, observador, no un erudito como él, decía, ¿cómo puede cambiar tanto en un partido? Para mí está mal, porque si vos cambiás tanto es porque no encontraste el módulo. Es lo que dice Raúl. Pero convergemos en un punto común que es ese. Pero yo también, Francia me parece que aprieta y afloja de acuerdo a la conveniencia. Pero siempre la misma. También, a ver, la forma de jugar siempre la misma. Cambio, si se quiere un ejemplo exitoso de cambio, te guste o no, fue el del 86. Arrancó línea de 4, pasó a línea de 5. Después terminó poniendo a Borri, sacando a Pasculi y jugando con Maradona. Bielsa jugaba con tres centrales, Zanetti, Sorín. Y en la Copa América del 2004 volvió, se metió cuatro defensores. Digamos, también cambió. Pero el del 86 en el mismo mundial cambiaron. ¿Y cuál es el fondo? Pero yo lo había laburado, yo te lo hablamos. Estaba laburado. Daniel Cucci, alguien me llamó de allá. ¿Cuáles fueron los resultados? Ahí Dani no te escucha en el retorno. No. Bien, Emiliano, entonces vos. No, dale, Emiliano. Ahí está, ahí te escucho, chavo. Ahora sí. Dale, Emiliano. No, ahora sí. Dale, Emiliano. Bueno, no, lo que marcaba, que quedó medio de lado, es que también, más allá de todo lo que ustedes dicen, yo recién lo hablaba y lo comentó Dani también, que también se basa con un arquero. Y aunque hoy se cometió un error, contra Uruguay saca una pelota que era el empate uruguayo. Tremendo. Y contra Bélgica le saca la media vuelta del Weider, que era el empate de Bélgica. Entonces, hay dos pelotas de Lloris que son fundamentales. Sí, la de Uruguay la sacó apenas un minuto después del gol de Francia. Sí. Y hoy le saca una también en Croacia a la media vuelta, no me acuerdo a quién, ya en el segundo tiempo, por arriba el travesaño, que también era para ponerse el partido a los croatas. Digo, hoy comete un error, pero nosotros que también tenemos en este mundial, tuvimos la duda del arquero, Lloris,
olvidemos lo de hoy porque hay que dejarlo, llegó hasta aquí con dos grandes atajadas. Sin un buen arquero no vas a ningún lado. Es una buena observación, es verdad. Sin un gran arquero no vas a ningún lado. Ustedes vienen en destacarlo. Fueron los mejores arqueros del Mundial. Sí. A pesar del error que cometió en la final, ¿no? Que fue una Courtois a él y el gordito de Pickford. Si vos no tenés un buen arquero de coso, es muy difícil que Bélgica le gana a Brasil con una pelota que le saca a Courtois del ángulo a Neymar en el último minuto. Courtois lo sacó del Mundial a Brasil. Sí, tal cual. Segundo tiempo con 15 chances de gol. Un animal. Sí, Dani. Y la carucha, ¿no? Sí, Dani. No, que justo me habías dado el pase cuando estaba terminando el concepto de Raúl. En realidad, la esencia coincido con Raúl. Lo que pasa es que una cosa buena de Francia, de estas que van decantando, es que es cierto, mantuvo la defensa siempre. Ahora, ¿jugaron siempre igual Pavard y Lucas Hernández? No jugaron siempre igual, ¿eh? Y ahí, del medio, de ahí, de esa línea para adelante, se dieron todas las modificaciones. De acuerdo al rival, de acuerdo al momento del partido. Con Griezmann. Raúl, no se puede hablar así encima. No te voy a dejar hablar de cosas que no coincido. No, pero en serio, es muy difícil. Discutísela. Bueno, ya sé, pero esperá que termine y después me decís que no coincidís. Sí, no, bueno, participe. A ver, acá hay miles de personas pasando. Vos hablás encima y encima llegás un rato más tarde de lo que yo estoy diciendo. Y resulta muy difícil. No es que estoy diciendo algo súper inteligente, pero lo que te quiero decir es: línea de cuatro, los laterales pasaban o no pasaban. Griezmann se encargaba personalmente de frenarlo muchas veces a Pavard o de frenarlo a Lucas Hernández. Después, Kanté jugaba de un modo con Pogba al lado y después se soltaba a ese Pogba. Varió muchísimo Francia a lo largo de los partidos. Esa es la estrategia. Eso quería decir. Bueno, ahora habla si no te montás. ¡Mátalo! No entiende lo que le estoy diciendo. Raúl, esa es la estrategia. Comparte conmigo. Sí. Gracias por obviamente venir, que vos tenés la estrategia de un partido que vas a ir o no. A veces el lateral puede ir o no. Yo te digo que siempre juegan los mismos. Y eso es importante en un equipo de fútbol. Me preocupo por mi equipo y no me preocupo por el otro. Los dos tienen que cambian. Me da bronca los técnicos que cambian el equipo función del otro equipo. No, ¿me entendés lo que te digo? Yo te juego con los mismos jugadores y los hago a esos mismos jugadores que hagan el trabajo que yo quiero. Ahora, cambiar todo. Por eso. Cambiar todo, ¿no? De una línea de cuatro que a vos te está dando en este campeonato. Cosas importantes. ¿Por qué venís al otro partido y porque el otro te juega con un delantero o pone línea de tres? A ver, ¿por qué? Cree que eso es lo más conveniente. Pero está bien, no lo comparto. No, está muy bien. Lo que te dijo Daniel Cuchi, yo sí estoy de acuerdo, es que vos podés jugar con los mismos jugadores, pero hacer cosas diferentes. Y sí, claro, de acuerdo al rival, Eso es lo que te estoy diciendo yo. Son dos cosas. Eso es lo que te estoy diciendo yo. Pero no cambiar el esquema, ¿eh? No me cambié los esquemas. Eso es lo que te estoy diciendo yo. O sea, Raúl, lo que te dice es darle la seguridad a los 11 que vas a jugar y vas a jugar siempre con eso, que el